Muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la sesión número 15 de la cátedra Nicolás Urbina Rojas. El día de hoy es una sesión bastante especial. Ya les contaremos por qué. Y el tema que trataremos el día de hoy es la producción animal y la deforestación. Vamos a tener como moderadores al profesor Alejandro Cotes y al profesor Juan Carulla. Y el profesor Cotes va a realizar la presentación de la jornada del día de hoy. Bienvenidos todos nuevamente. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo me les va? Un saludo muy especial desde el Departamento de Producción Animal de la Universidad Nacional, aquí en Bogotá. Saludo a todos en Medellín, Manizales, La Paz, en Palmira y obviamente aquí en la sede de Bogotá. Hoy, como les decía Edwin, tenemos una sesión muy, pero muy, muy especial. Primero que todo, obviamente, el conferencista y las calidades académicas y humanas que lo atienden, y en segundo lugar porque pues hoy va a ser, pues digamos desde el punto de vista de conferencia, la última sesión que vamos a tener, ya que dentro de 8 días vamos a escucharlos a ustedes, a la participación de los grupos que han sido seleccionados para el tema del postre. Como les digo, hoy la sesión es bastante especial. Desde ya hace un par de semanas que comenzamos la cátedra, pues les manifestamos nuestro aprecio y nuestro agradecimiento al profesor Nicolás Urbina Rojas, motivo por el cual pues la cátedra se llama Nicolás Urbina Rojas. Y hoy tenemos el gusto, el placer y el agrado de contar precisamente con el hijo del profesor Urbina, quien va a ser el conferencista de la sesión de hoy, que precisamente también es profesor. Él se llama José Nicolás Urbina Cardona. Como les digo, él es el hijo del profesor Urbina, que es quien inspiró la cátedra que nos convoca desde hace un par de semanas. José Nicolás Urbina Ro Cardona, perdón, él es ecólogo de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un grado de doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha participado en las ONG de Conservación Internacional por Colombia. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá. También ha sido parte, ha formado parte del grupo de especialistas de anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A partir del 2022 asumió la copresidencia la copresidencia global a nivel mundial del Grupo de Trabajo sobre la Protección y Manejo de Hábitats dentro de ese grupo de especialistas de anfibios, el UICN. Actualmente también desde el 2016 es moderador del Grupo de Anfibios y Pequeños Reptiles en la comunidad de prácticas como biomodelos en el Instituto von Humboldt. También actualmente es editor de 3 revistas científicas indexadas internacionalmente: Perspective in Ecology and Conservation, Tropical Conservation Science y el Acta Biológica Colombiana, las tres claramente de punta en el conocimiento y en el área que obviamente se desarrolla el profesor José Nicolás Urbina. Ha contado con participación en diferentes eventos en investigación, en los que ha ganado 4 grandes premios, la mención honorífica especial por parte del Premio de Mérito Ecológico del SEMARNAT en México, la mejor presentación oral en biología tropical. El premio bienal, el sexto premio bienal de investigador javeriano en el 2013 y un cuarto premio sobre la iniciativa de divulgación de la promoción social del conocimiento en anfibios en Colombia. Desde que fue otorgada en el 2018 por la Asociación Colombiana de Herpetología. Bueno,
Como ustedes ven, en el área claramente de ecología, deforestación, que nos trae hoy el tema, pues José Nicolás, el profesor José Nicolás es claramente un exponente de esta área, tiene unos amplios conocimientos y pues además de continuar, como decíamos ahorita, hablando detrás de cámaras con él, la dinastía académica Urbina, pues obviamente es un excelente académico, a quien agradecemos su participación, a quien agradecemos tenernos en cuenta en estos momentos y los conocimientos que ya anticipadamente en unos minutos compartirá con nosotros. Sin más, yo creo, pues hay una hoja de vida más larga. Yo le decía al profesor que pues, no alcanzo a presentarla toda, pero digamos que en lo que les comenté son los mayores aspectos y los mayores atributos a resaltar en el currículum profesional de profesor. Y pues sin más, pues entonces les doy la bienvenida al profesor doctor José Nicolás Urbina Cardona. Muchísimas gracias y los dejo con él. Alejandro, muchísimas gracias por semejante presentación. Es que la verdad, ¿o no? Sí, no, no mentiste. Muy Y pues bien. bueno, aprovecho para agradecer a Alejandro y al profesor Juan Carulla pues, por la invitación. Es todo un honor para mí poder estar pues, contando esta historia de mi tema de investigación y parte de los temas en los que he trabajado. Y sobre todo no contárselos a ecólogos y biólogos, que es donde siempre he estado como interactuando, sino más justamente en el gremio de zootecnistas y veterinarios. Me parece muy chévere porque, como decimos nosotros, no estoy dando misa pa' curas, sino justamente estoy como contando una serie de historias. Perdón, te interrumpo, el gremio es más grande porque la cátedra realmente va a las cinco sedes y hay personas de arquitectura, ingeniería Excelente. industrial, economía, sociología, de todo, derecho. Ok. Entonces tienes una amplia audiencia. Excelente. Eso me emociona aún más todavía. Entonces, pues, cuéntenme si están viendo la presentación. Ahí se ve ya la pantalla grande de la presentación. Todavía no, No, no está todavía. compartiendo. No. Listo, un segundito. Bueno, mientras tanto, pues algo que he estado haciendo la tarea muy juicioso, y es que me escuché casi todas las charlas de la cátedra, aprendí muchísimo, y pues les agradezco mucho por todo esto. Y comencé a hilar un poco desde hace ya varias semanas temas que comienzo a ver como recurrentes en las charlas y marcos conceptuales que desde la ecología se llaman distinto y trabajamos lo mismo. Entonces, al final de esta charla, pues les voy a mostrar como puntos de encuentro muy interesantes para trabajar temas de conservación de biodiversidad y sistemas de producción. Entonces, pues la presentación va a estar dividida en varias partes, tiene como unas 5 o 7 secciones. La primera va a ser un poco la historia muy rápida de la alimentación en el ser humano, pero desde una perspectiva de la historia de la Tierra, para que veamos lo reciente que es esto. Entonces, sin más premisas, entonces, pues aquí tenemos la historia del planeta Tierra, data de más de 4.500 millones de años, y en un ejercicio muy interesante que se hizo hace un tiempo. En el que se trató de mostrar la historia de la Tierra y de la vida en la Tierra como si fuera un año, en 365 días. Vemos entonces que si dividiéramos estos 4.543 millones de años en meses, en marzo habría aparecido la fotosíntesis, en septiembre habría aparecido la reproducción sexual, los primeros grupos bióticos terrestres, artrópodos, las plantas terrestres aparecerían al final de noviembre, los peces aparecen también al final de noviembre, y es hasta el mes de diciembre, o sea, es algo muy, muy reciente dentro de la historia, aparecen el resto de grupos bióticos, los anfibios al principio de diciembre, reptiles, mamíferos. Por aquí vemos que comienzan a estar los primeros ancestros, los Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo afarensis, Homo antecessor, que es de los más recientes, hace como 7 millones de años. Y fíjense que el ser humano aparece en los últimos minutos del año, la agricultura aparece en el último minuto de este año, y de hecho la revolución industrial aparece en los 2 últimos segundos. Esto nos da una idea de lo recientes que somos, de una
historia evolutiva gigantesca que lleva este planeta sin nosotros y pues el impacto que ya vamos a ver que hemos estado teniendo. Y parte de las preguntas es, bueno, ¿de qué nos hemos estado alimentando y cuál ha sido el impacto? Entonces, no hay una cifra exacta, pero se cree que la agricultura se originó hace más o menos 10.000 años. Para ambientes neotropicales, pues en Mesoamérica, Suramérica, pues había una gran cantidad de plantas y algunos animales que se consumían. Había una gran variedad de comida con una gran diversidad de ítems alimenticios, digamos, y además un valor cultural muy fuerte, un arraigo hacia el frijol, por ejemplo, hacia el maíz en culturas mesoamericanas, hacia la papa con nosotros, y Perú y Ecuador. Y entonces, de hecho, todavía algunas de las comunidades locales más alejadas de Colombia, lejos de carreteras, vías de acceso muy, muy complicadas, todavía siguen alimentándose principalmente de carne de monte, no pues, de comida tradicional, porque pues, no les queda fácil ir a un supermercado o tener un sistema productivo formal, sino viven un poco de lo que les da el monte, literalmente. Los invito más adelante, cuando ya se acabe la charla, como esto queda grabado, a que luego consulten este video de YouTube que se llama Calendario Tucano, que es de Brasil. Es una investigación etnográfica del conocimiento profundo que tienen los pueblos originarios acerca de lo que iban comiendo a lo largo del año. Y todavía algunos mantienen ese tipo de conocimientos, un conocimiento científico tradicional impresionante, con una gran cantidad de variedad de ítems alimenticios de flora y fauna a lo largo del año, pues que respeta un poco los ciclos naturales del ecosistema. Cuando ya comenzamos a pensar en los últimos 500 años, pues cuando llegan los colonizadores europeos a América, y los invito a que también vean este podcast de Diana Uribe que se llama La Historia de los Alimentos, espectacular, son 4 programas muy chéveres, pues nos cuenta justamente que hay una gran cantidad de plantas que son llevadas y que cambian la historia de la alimentación en el planeta, por ejemplo, el tomate que va de México hacia Italia y ahí comienzan todas las salsas para las pastas, el chile y ají que va hacia Asia y pues toda la comida polinesia picante actual venía, esos chiles y ajís del neotrópico, la vainilla de chocolate ya con unos super chocolates en Bélgica, pero que viene de aquí de América, papa y maíz, pues sin ir mucho más allá. Y asimismo, como se exportaron una gran cantidad de alimentos, pues nos llegan una gran cantidad de animales, que es lo que principalmente comemos actualmente. Pero en ese momento también España y Portugal, como los grandes reinados, deciden dónde cultivar qué y cuándo, y finalmente el neotrópico, desde las islas hasta la parte continental, se convierte en la despensa de Europa. Y entonces, pues, caña de azúcar al por mayor en las Antillas Mayores, por ejemplo, y así sucesivamente. Esto hace que, como consecuencia, pues, en la actualidad, más o menos el 75% de lo que come el ser humano a nivel global se basa solamente en 12 plantas, y en 12 especies de plantas y 5 especies de animales. Y eso, pues, tiene ciertos problemas desde el punto de vista de heterogeneidad, de diversidad, sobre todo en escenarios de cambio global, como lo vamos a ver en el resto de la charla, y pues de soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no? Ejemplos, pues, de datos publicados en artículos científicos, en los últimos 50 años se incrementó 3.5 veces la producción de carne, deliciosa, yo soy totalmente carnívoro, tengo que aceptarlo, me encantan los bife chorizo y todo esto, y solamente se incrementó dos veces la cantidad de cereales, ese es como uno de los patrones. Lo otro es que si no hubiera sido por los fertilizantes, no habríamos podido tener tanta producción de comida, porque no hay tanto nitrógeno en el ecosistema de manera natural. Pero es gracias a estos fertilizantes que hemos podido estar cultivando y produciendo pues cada vez más comida, y de hecho, asimismo, también incrementando tamaño poblacional humano, ¿no? Sin embargo, pues como les decía antes, en este estudio nos cuentan cómo hacia 1960 había más diferencia en lo que comíamos, más disimilitud, y en la medida en que va pasando el tiempo, hasta 2010, se incrementa la similitud, es decir, cada vez más estamos comiendo lo mismo en diferentes países y continentes. Y pues eso hace entonces que estas prácticas agrícolas que antes eran diversas, heterogéneas, se estén reemplazando mucho por monocultivos y por sistemas ganaderos intensivos, que en esta cátedra claramente ha quedado en entredicho, pues, la importancia de la heterogeneidad, de los silvopastoriles,
de sistemas ganaderos mucho más amigables con el medio ambiente, y así allá va un poco la charla, ¿no? ¿Qué más tenemos como antecedentes? En este maravilloso artículo de Jonathan Foley y colaboradores del 2005, nos hablan que se ha incrementado 7 veces la intensificación de, pues, el uso agrícola de fertilizantes, y se consumía el 85% de agua dulce para agricultura, no para consumo directamente humano. Y estos eran los mapitas que nos mostraban para el año 2005. Entonces, fíjense, aquí tenemos, pues, sitios más de cultivos, sitios más de potreros. Y ya en un artículo mucho más reciente del mismo autor, con su combo de colaboradores, nos muestran que para el año 2000, el 62% de los cultivos estaban destinados principalmente para el consumo humano directo, y el 35% para alimentar otros animales, soya, sorgo, pues, pasturas, entre otras. El problema es que todavía el acceso a la comida, pues, es totalmente inequitativa, pero eso, pues, digamos, no tiene que ver del todo con producción, sino más con señales de mercado, con temas del acceso de la gente de recursos más bajos hacia la comida. Muchas veces se bota la comida a la basura porque no hay quien la compre, en algunos casos, y pues sí hay gente que necesita esa comida. Entonces, en este tipo de estudios a nivel global hacen el análisis y nos demuestran que sí se podría alimentar a todo el mundo con lo que hay cultivado actualmente. Nos mostraban que sí se puede, pero lo importante es que para poder continuar produciendo comida necesitamos reducir la cantidad de contaminantes y reducir la pérdida de biodiversidad, porque esto no es sostenible a largo plazo. Ya vamos a ver la relación de esto con la biodiversidad. Y entonces, pues, imaginémonos un ecosistema natural, por allá en un área protegida lejana, pues tiene una gran cantidad de servicios ecosistémicos, que sería un poco como la longitud de estos pétalos, y lo único que no hace muy bien un bosque o una sabana natural, o un manglar o un páramo de manera natural, es producir comida masiva para el ser humano. Entonces, nos hemos vuelto muy buenos para maximizar esta producción de comida, pero en detrimento de todo el resto. El problema es que esto no puede seguir a largo plazo, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque si seguimos deforestando, pues toda la regulación y la calidad del agua se va a ver afectada. Entonces, parecería, y esto fue como un análisis que hice escuchando las otras cátedras de las otras clases de los colegas, que bajo la premisa de reducir la pobreza, producir más comida y que no haya hambre, incrementar el desarrollo económico y, pues, que haya más consumo, aunque se ponga como responsable, parecería que esto inicialmente es enemigo de reducción, mitigación, adaptación al cambio climático y de la vida submarina o subacuática y la vida de ecosistemas terrestres como especies nativas. Y pues esta dicotomía no tiene por qué suceder, porque en la mitad siempre va a estar el ser humano. En la medida en que dañemos el ecosistema, nuestro propio bienestar se va a ver afectado y va a haber una especie como de retroalimentación que luego nos va a afectar. Entonces, es mala idea. Y la idea es que más bien trabajemos en conjunto en pro de mejorar comida, reducir pobreza, cero hambre, pero también conservar la biodiversidad a largo plazo. La segunda parte de lo que les quiero hablar es, actualmente hay un llamado muy fuerte de Naciones Unidas de algo que están llamando la triple crisis. Siempre habíamos hablado como de los jinetes del apocalipsis, que la deforestación, que la contaminación, las enfermedades emergentes, las especies invasoras, el tráfico ilegal de flora y fauna, y el cambio climático que exacerbaba todo, pero ahora se está reduciendo esto a 3 como grandes dimensiones, que es el cambio climático, la contaminación y eso como efecto de pérdida de biodiversidad. Y fíjense aquí cómo nos están haciendo un llamado muy reciente a que no se va a lograr cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible si no afrontamos la triple crisis. Entonces, resulta que muchas de estas amenazas que les decía anteriormente sobre explotación, cambio climático, contaminación, pues termina afectando el hábitat de las especies. Y si vemos en esta gráfica, la barra que es más grande en cualquier grupo biótico en general tiende a ser la roja, que es lo relacionado con pérdida, fragmentación y degradación del hábitat. Y entonces, en la medida en que yo comienzo a cambiar un bosque nativo, un páramo, una sabana, un manglar, etcétera, un arrecife de coral, por un uso relativamente sostenible, no muchas especies se pierden, porque finalmente la biodiversidad es más o menos resiliente a
a ciertas perturbaciones que son leves. Pero en la medida en que comienza a hacer una intervención mucho más fuerte y degradar este ecosistema, o cambiar ese ecosistema por otro, y hacer una transición de un bosque a un cultivo, a un potrero, a una ciudad, pues cada vez es más agresivo este tipo de matrices para la biodiversidad nativa. Y esto lo vemos justamente, por ejemplo, en este índice de Planeta Vivo. Les recomiendo mucho este índice, nos habla mucho del estado de salud del ecosistema. Como llamado de atención, por ejemplo, aquí nos muestran que es un análisis de 1970 hasta el 2014, evalúan 3.358 poblaciones dulceacuícolas, dentro de ellos la mayoría son peces, y ven que la mayoría están en declive, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, cada vez más se consiguen menos peces. De hecho, si uno va a campo y habla con los pescadores, lo normal es que le digan, no, pues a mí cada vez me toca irme más lejos para conseguir el pescado para sostener a mi familia o para poderlo comerciar localmente. O de hecho, cuando voy lejos, de todas formas encuentro ya peces muy chiquitos de una talla que ya no me dan ni siquiera para comer. Y yo sé que si sigo pescando esas tallas chiquitas, pues voy a sobreexplotar el sistema y pues va a colapsar. Entonces, cada vez más los pescadores tienen que irse más lejos. Eso implica tiempos de desplazamiento, menos tiempo en la familia, un montón de aspectos, pero también gasolina y también cada vez menos peces para poder comer. Cuando lo dividimos por regiones grandes en el planeta, fíjense que nuestra región, nuestra casa en el neotrópico, es una de las que tiene las pendientes más pronunciadas, donde tiene el declive más fuerte desde el punto de vista por lo menos del índice de Planeta Vivo. O sea, estamos degradando mucho más los ecosistemas que en otras regiones. Y en respuesta a esto, tenemos entonces que diferentes grupos taxonómicos, como los vemos aquí en colorcitos, pues unos están siendo más afectados que otro. Aquí lo que ustedes ven en Y es algo que se llama la lista de el índice de listas rojas. Y es que cuando evaluamos el riesgo de extinción de las especies, como en este artículo que publicamos hace como un mes más o menos, del resumen de la evaluación global de anfibios, en todos los países evaluamos como 8.000 y tantas especies durante como 10 años de trabajo, vemos que los anfibios, que son estas bolitas verdes, siempre han tenido un desempeño muy bajito, es decir, tienen una gran cantidad de especies amenazadas. Y a pesar de que pasa el tiempo, siguen igual de amenazados, tanto que son el grupo de animales más amenazados del planeta. Y por eso pues yo tomo mucho los anfibios como objeto de estudio porque me contestan preguntas sobre la degradación del entorno. Fuera de estos, pues los que están más amenazados son estas plantas que son súper antiguas. Y quiero llamar la atención en el caso de los corales, que fíjense que no estaban para nada mal a finales de los 90s, y ya para la última evaluación están casi llegando al nivel de declive poblacional y de extinción de los anfibios. Esto ya es una alerta de cómo está el ecosistema pues, dañándose y perdiendo salud. Específicamente en el caso de los anfibios, y por eso los traigo a colación, Colombia es el primer país del mundo en número de especies amenazadas. Eso es una vergüenza, porque pues, somos el segundo país del mundo en número de anfibios, pero somos el primero en número de especies amenazadas. Por eso pues, ha sido, como les decía antes, uno de mis objetos de estudio desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esas amenazas para los anfibios? Y casi que seguramente si lo vemos para otros animales, para musarañas, para ratones, para guacamayas, seguramente va a ser muy parecido. Y es que, una vez más, la pérdida de hábitat es la principal causante de estas extinciones. Claro, también está el cambio climático. En el caso de los anfibios hay algo muy particular y es que llevan en una pandemia desde los años 80 que descubrimos un hongo que los está matando en todos lados, incluyendo en las áreas protegidas. El hongo está en todos lados aquí en Colombia, está en Chingaza, está en Gorgona, está en la Orinoquía. O sea, ya fue una pandemia global y han estado muriendo muchos anfibios a causa de este hongo que se llama Batrachochytrium dendrobatidis. Como es tan largo le decimos BD, el nombre. Específicamente cuando hablamos de pérdida de hábitat, entonces tenemos todas estas transiciones. Fíjense, pues estas barritas verdes, todas hacen relación a pérdida de hábitat. Y la agricultura, incluyendo la ganadería, pues actividades agropecuarias, es una de las principales causas. Y por eso, pues, debe ser uno de los principales aliados para la conservación y por eso la importancia de estar trabajando más en llave a futuro. Pero también, pues, por ejemplo, las plantaciones forestales afectan también algunas de las especies de anfibios, la infraestructura, la contaminación asociada a algunas de esas otras actividades, entre otras. Y entonces, en la medida en que comenzamos a perder especies,
ya no solamente es cuestión de pensar en, se extinguió la especie, qué embarrada. Bueno, pero hay otras más. Hay que pensar qué hacía esa especie en el ecosistema. Porque en la medida en que comienza a perderse una especie, pensemos como una especie de dominó en el que lo ponemos de pie y vemos como estos videitos en el que uno empuja una primera ficha de dominó y comienzan a caer otras y otras, como una especie de cascada. Eso es lo que estamos viendo actualmente y a eso lo llamamos deudas de extinción. Apenas comienzan unas primeras extinciones, luego comienza a alterarse otras cosas más complejas como la polinización, y eso tiene que ver mucho con seguridad alimentaria, como la dispersión de semillas, entre otros aspectos. Entonces, voy a contarles aquí un poco esta historia de las redes para que me entiendan el grado de complejidad cuando hablamos de animales y de interacción con plantas. Entonces, en este videíto de la revista Nature, pues nos cuentan la historia de pues que muchos animales están proveyendo diferentes servicios ecosistémicos en el ecosistema y específicamente en este estudio van a trabajar con hormigas que viven en plantas. Las plantas le proveen néctar a las hormigas y las hormigas están en unos nectarios comiendo azúcar y las hormigas son súper venenosas, pues tienen un aguijón y son muy dolorosas su picada y las hormigas defienden a la planta. Entonces imaginémonos un listado de hormigas y un listado de plantas a la derecha. Y en la medida en que hay estudios de campo, siempre tenemos que estar haciendo estudios de campo para luego poder hacer simulaciones, proyecciones, predicciones. Entonces comenzamos a ver este tipo de cosas, ¿sí? Eso se puede luego ver de manera circular, como lo vemos a la derecha. Y ahora si quiero, les voy a poner play para que vean cómo se puede comenzar a alterar esta red. En esta red que ustedes están viendo acá, cuando ven una línea, quiere decir que aunque sea una especie de hormiga, está defendiendo a esas dos plantas. Si la línea se quita, quiere decir que esa especie de hormiga se desapareció. Lo que estamos viendo abajo es una extinción simulada en el computador de diferentes hormigas. Fíjense que en la medida en que yo voy quitando abajo hormigas, la red sigue estando más o menos resiliente, sigue siendo compleja, pero adelántense hacia la derecha y fíjense que va a haber un punto umbral en el que la resiliencia se pierde. Y con la extinción de una sola especie más, la red colapsa. Y ahí podríamos pensar, por ejemplo, en este caso, en los herbívoros se van a comer las plantas más rápido, etc. Y lo que hacen luego en este estudio es ver cómo se ve la pérdida de especies a la izquierda sin el cambio climático y luego a la derecha, fíjense cómo más rápidamente colapsa esta red. Entonces, pues claro, en la medida en que yo tengo deforestación, contaminación, especies invasoras y cambio climático, puedo llegar a perder esto rápidamente. Vuelvo a la presentación. Entonces, fíjense que ya no solamente es cuestión de extinción de una, sino que puede ser algo en cascada. Y resulta que ya no solamente es cuestión de la especie, sino qué hace esa especie. ¿A quién está controlando, por ejemplo? Podríamos tener más plagas para cultivos, más enfermedades para el ganado. Y es algo que ya el planeta nos está contando desde hace tiempos. Si ya desde hace un tiempo sabemos que hay una crisis de extinción de corales, como les conté antes, desde los anfibios, desde los 80s, hay una pandemia global y pues se encontraban así, tal cual como en la foto, ranas muertas tiradas por ahí. Recientemente se encontró una enfermedad emergente para tortugas que ni siquiera se sabe si es un virus, una bacteria o un hongo. Hace como 10 años se descubrió este hongo que está matando serpientes. Al nororiente de los Estados Unidos, como hacia Boston, por ejemplo, hay un síndrome de nariz blanca para murciélagos. Hay también enfermedades en aves. Hay una nueva especie de hongo que acaban de describir hace poco que está matando las salamandras. Y pues también se reportó hace como 10 años que había unos virus de los perros que estaban matando grandes felinos. Entonces, claro, cuando la gente va de salida de campo, de picnic con la familia, con su mascota, y la suelta en el área protegida, ahí comenzaban a contagiarse. De hecho, esa mascota a veces ni vuelve con el dueño, se vuelve feral, y peor todavía, comienzan a atacar y a llevar virus a los animales nativos, como en este caso los grandes felinos. Entonces, en este artículo, que fíjense que es del 2019, es muy reciente, nos están demostrando cómo en la medida en que yo tengo esos cambios de coberturas, bosques degradados, secundarios, bosques manejados y cultivos o ciudades, cada vez más hay un incremento
en la probabilidad de que, en este caso, por ejemplo, las aves sean unos excelentes hospederos de futuras enfermedades emergentes que puedan llegar a nuevas pandemias. Esto es algo que pues ya nos estaban haciendo el llamado a gritos. Fíjense, este artículo del 2014 fue antes del COVID, claramente. Y desde el 2014 ya nos estaban diciendo la literatura científica que entre 1980 y 2013 había habido 12.102 epidemias, digamos, no eran pandemias. Había como algunas epidemias en ciertos puntos que en total eran 215 tipos de enfermedades, todas zoonóticas, y que habían llegado a 219 países. Pero resulta que más recientemente ha comenzado una campaña muy fuerte, y eso es una relación también muy fuerte con la sociedad, porque les recomiendo mucho este artículo, nos muestran que hay 250 enfermedades emergentes que pueden generar problemas de zoonosis y contagiarse al ser humano. La gran mayoría los han encontrado en selvas húmedas tropicales, específicamente en los ríos de esas selvas húmedas tropicales, porque en esa pérdida de las redes que estamos viendo y esa pérdida de complejidad de las redes, pues cada vez más hay una dinámica en donde puede haber más sedimentos con más bacterias y más hongos, y ya no hay renacuajos, ya no hay peces, ya no hay nutrias o delfines que estén dinamizando esos sedimentos y se están acumulando. Entonces, lo que dicen es que las futuras pandemias pueden venir de la deforestación, de, por ejemplo, en nuestro caso, de la Amazonía o del Chocó biogeográfico. Una vez más, esto es algo que se estaba diciendo desde el 2013, ya llevaba un buen rato diciéndose, pero pues es el momento de prestar atención. Un estudio de caso del 2021 en la Amazonía brasilera ya está comenzando a demostrar que en la medida en que yo comienzo a tener más agricultura intensiva y más deforestación en Amazonía, están surgiendo nuevas enfermedades que tienen contacto con el ser humano y que pueden derivar en una futura pandemia mucho peor que la del COVID. Entonces, fíjense que a veces hablamos de servicios ecosistémicos como algo muy abstracto, pero aquí ya estamos hablando ni siquiera de pérdida de problemas, digamos, de seguridad alimentaria. Estamos hablando de la supervivencia casi del ser humano. Y eso hace parte, pues, de todo este problema ambiental que estamos viviendo, de la triple crisis. La tercera parte de la que les quiero contar, pues, ya tenemos algunos matices de la relación entre biodiversidad y bienestar humano, pero, pues, les quiero hablar un poco de esa relación con otros ejemplos. Entonces, ¿qué es biodiversidad? Entonces, pues, esto es un concepto supremamente antiguo. Lo apropia las Naciones Unidas desde la Convención de Diversidad Biológica, y está definido así como está en este pantallazo, horrible, me parece que es una definición muy enredada, variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente que incluye ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, etc. Pero básicamente lo que nos quiere contar este concepto de qué es biodiversidad es que yo tengo diferentes niveles que pueden estar desde los genes, por ejemplo, variabilidad genética de unos individuos dentro de una población, conjuntos de poblaciones, conjuntos de especies que luego están interactuando. Recordemos otra vez la red que estamos viendo antes de las hormigas con las plantas, pero esa misma red se puede pensar desde la polinización, dispersión de semillas, desde la herbivoría, etc. A nivel de comunidades, en ecosistemas podemos pensar en ciclos biogeoquímicos, que el nitrógeno, el fósforo, el agua, el carbono, hasta que finalmente llegamos a la escala de paisaje. Entonces, fíjense como el grado de complejidad cuando hablamos de biodiversidad. Son muchas especies, son muchas interacciones, somos pocos expertos, pocos estudios, pocos datos y muchísima incertidumbre, lo que terminamos trabajando las personas que trabajamos ecología. Para ese momento, esta definición anterior era del año 1990, el concepto de servicios ecosistémicos no había sido apropiado todavía. Desde la economía, por ahí ya se estaba hablando, pero no había sido apropiado formalmente. Y ahí es donde surge la evaluación de ecosistemas del milenio, en el 2005. En este librito dio mucho de qué hablar y es el resumen escrito por más de 700 investigadores a nivel mundial, donde comienzan a hacer la alerta, fíjense los pescaditos chiquitos, como les contaba antes con las cuencas, de hey, pilas, hay una degradación ambiental. En la medida en que haya degradación ambiental, el bienestar del ser humano se va a ver afectado por diferentes frentes,
Uno de esos, la seguridad alimentaria desde la mirada de las pesquerías. Y nos definen qué es un servicio ecosistémico. Y pues básicamente se define como los beneficios que obtienen las personas de los ecosistemas. Es algo muy sencillo, muy transparente, a veces no tan fácil de evaluar, pero como concepto es muy sencillo. Otras definiciones de servicios ecosistémicos, definiciones hay decenas. Aquí les traigo pues la más común, que es la de arriba, y les muestro dos más, que son un poco más desde la mirada biofísica, biológica, ecológica, geológica, que nos hablan de funciones y de procesos. Pero sin importar cómo sea la definición, siempre para poder hablar de servicio ecosistémico, tiene que estar de por medio el bienestar o la satisfacción de la vida o el sostenimiento de la vida humana, o sea, la supervivencia del ser humano. ¿Sí? Por eso el tema de las enfermedades es importante desde esta perspectiva. ¿Cuáles son esos servicios? Pues ya ha habido, ustedes han tenido otras charlas acerca del tema, entonces no voy a profundizar mucho, pero tenemos unos servicios que se llaman de abastecimiento, que a su vez también los llaman bienes ecosistémicos. O sea, estos cinco que ustedes ven acá se les llama servicios y bienes y servicios ecosistémicos, porque estos tienen una cadena de mercado, la gente sabe muy bien el precio y cuánto paga por esto, digamos, cada dos meses el recibo del agua que nos llega a la casa, cuánto pagamos por alimento en un supermercado, cuánto pagamos en un aserradero por cierto tipo de madera, o si compro una cama y es de cierto tipo de madera o una mesa, pues me vale más o menos. Entonces, todos estos se consideran como bienes ecosistémicos y tienen un precio monetario. La otra categoría de servicios son los de regulación, y estos ya no tienen un precio, y eso es un problema con la sociedad, porque muchas veces, como decían los abuelitos, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, y es que si no hay un precio, a la gente no le importa, o pues simplemente no los percibe. Un ejemplo es la polinización. La polinización pues es un proceso ecosistémico importantísimo en el que por diferentes vías, pueden ser por los animales, puede ser por el viento, el polen de una flor va hacia otra flor de la misma especie y se poliniza, y eso, de eso depende la diversidad genética de las plantas, por ejemplo. En la medida en que ese polen viaje más kilómetros, se mantiene mayor diversidad genética. En la medida en que ese polen lo lleve animales, incluso el valor nutritivo de las plantas polinizadas puede mejorar respecto a si fue polinizado por el viento, entre otros aspectos. El problema que tenemos es que la polinización está siendo un problema grave en la crisis ambiental actual. Entonces, necesitamos pues, prestarle atención a esto porque hay una crisis de polinizadores. Toda esta triple crisis que les hablaba, de contaminación, deforestación, incluso aquí el Wi-Fi y el Bluetooth desorienta los vuelos de estos insectos para que puedan llegar a polinizar, especies invasoras están afectando este proceso ecosistémico. En Colombia, pues ya nos dimos cuenta de eso y en el 2018 salió la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, pues como una medida desesperada para tratar de relacionar esto. No sé cuántos de ustedes sepan que esto existía, pero esto tiene mucho que ver con seguridad alimentaria. No todas las plantas son polinizadas por animales, pero muchas sí lo son. Y uno de esos ejes dentro de esta iniciativa es la valoración del servicio de polinización. Les muestro un ejemplo de una tesista de doctorado de aquí de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, que la estuve dirigiendo en los últimos años y sustentó hace poquito, que se llama Ángela María Cortés. Con ella estuvimos viendo un poco los rasgos de las abejas y de muchos de los insectos que polinizaban la granadilla en el municipio de Algeciras, en el Huila. Solo les voy a mostrar un resultado, pero lo primero que quiero que veamos acá es la línea azul, es el número de individuos encontrados en este estudio, en diferentes fincas. Las especies están aquí, todas estas son especies nativas menos esta, y fíjense que en las columnas tenemos el qué tanto polen estaban cargando en su cuerpo. Entonces Ángela se puso a mirar con gelatina, les iba cogiendo el polen, derretía el polen y luego con microscopio iba contando uno por uno cuánto polen cargaba cada individuo. Y fíjense cómo especies que son poco abundantes dentro del ensamblaje cargan una gran cantidad de polen. Y esto nos puede hacer pensar en un servicio ecosistémico de transporte del polen. Luego habría que ver la parte de polinización efectiva. Esta especie no fue muy buena cargadora de polen de granadilla, que es la parte negrita. Otro patrón que vemos es la especie más abundante nativa, o una de las más abundantes, carga poquito polen,
pero más de la mitad o un poquito cerca a la mitad era de granadilla. Entonces, fíjense que este bombus, que es un bicho regordete y que zumba, es buenísimo en cargar polen de granadilla. Y eso es importante en la producción de granadilla. La granadilla es bien importante en el Huila y para Colombia aporta al Producto Interno Bruto algo no despreciable. Pero por el otro lado, fíjense cómo la especie exótica, invasora, Apis mellifera, que produce una miel deliciosa y por eso es que ha llegado a todos los países del mundo, es la que satura en abundancia, tiene una gran cantidad de individuos en el ensamblaje, pero fíjense cuánto polen está cargando. No solo de granadilla, de cualquier planta. O sea, es una especie que es muy abundante, está compitiendo por recursos con el resto de especies nativas y les está quitando alimento, pero no está cargando polen y no está ayudando a la polinización. O sea, ahí vemos una relación entre la parte de polinización de un cultivo como la granadilla y el posible efecto de una especie invasora sobre los ensamblajes nativos de abejas. Otro servicio ecosistémico, pensemos acá, les voy a mostrar un videito que me gustó mucho en Twitter. Le voy a quitar el volumen, aunque no importa, pero quiero que vean aquí esta remoción en masa que tenemos y cómo arriba a la derecha van a ver un bosque nativo. Y quiero que vean por dónde comienza esta remoción en masa y dónde se queda un poco más intacto el terreno. Fíjense cómo aquí pues hay totalmente, después de seguramente muchos meses de lluvia, todos los pequeños poros del suelo están llenos de agua, se está lubricando, seguramente hubo exceso de pisoteo, hubo cárcavas, y esto pues derivó en una remoción en masa. Pero fíjense el bosquecito de atrás. El bosquecito de atrás está manteniendo como servicio ecosistémico, eso es un servicio ecosistémico, lo que estamos viendo acá, está reteniendo ese suelo, reteniendo incluso los sedimentos, manteniendo la fertilidad del suelo en ese pedacito y evitando que se nos vaya pues el resto de la finca. Bueno, volvamos entonces a la presentación. En cuanto a servicios ecosistémicos culturales, pues aquí tenemos, por ejemplo, educación ambiental, conocimiento científico, cuando vamos con los estudiantes a campo y les mostramos una gran cantidad de procesos en el ecosistema, en el agroecosistema, todo eso también es un servicio ecosistémico. Parte del turismo de naturaleza hace parte de los servicios ecosistémicos, el sentido de pertenencia, ahorita les voy a hablar de eso porque es bien importante, identidad cultural, disfrute espiritual. Y además el conocimiento ecológico tradicional. Yo comencé esta conferencia contándoles, oiga, hace 500 años, hace 1000 años, nuestros pueblos originarios tenían una gran diversidad de alimentos. Ellos tuvieron muchos eventos climáticos extremos y siguieron sobreviviendo por la gran diversidad que tenían de alimentos. Mucho de ese conocimiento es el conocimiento ecológico local. Y lo que nos preocupa es que se está perdiendo, como lo vamos a ver más adelante. La mala noticia para ustedes es que ya casi no se está hablando de servicios ecosistémicos. Este concepto está lentamente cambiando hacia el concepto de contribuciones de la naturaleza para las personas. Este es un concepto relativamente nuevo que viene desde el panel intergubernamental de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de la IPBES, y cada vez está cogiendo más fuerza. Entonces, si yo dicto esta charla en 10 años, seguramente ya no vamos a hablar de servicios, sino de contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Pues son aspectos positivos y negativos. Yo sé que lo definido no debería estar en la definición, pero así está en los documentos, que nos aportan a la calidad de vida. Fíjense que ya no hablamos de bienestar. Y entonces, aquí a la izquierda tenemos esas contribuciones. Muchas de esas, si ustedes se fijan, son muy parecidos a los que ya les hablé como servicios. Pero algo primero que aparece es que nos hablan de tres categorías: contribuciones materiales, no materiales y de regulación. Y algo interesante es que una misma contribución puede estar en varias categorías. Eso no pasaba antes. Lo segundo es que ya no hablamos de bienestar porque ha estado muy tergiversado ese concepto, como lo vamos a ver ahorita, y hablamos es de calidad de vida y del buen vivir. Y entonces pues eso tiene que ver con comida, con energía, con seguridad hídrica, con seguridad, con salud mental y física, con identidad, con sentido de sitio, con justicia ambiental y con equidad ambiental. Y como les estaba contando, pues algo que es preocupante es que estamos cada vez más perdiendo conocimiento tradicional. Y pues en los pueblos originarios reside un conocimiento que no está en los libros, que no está en los artículos científicos, que muchas veces en clase no somos capaces de transmitir porque lo desconocemos.
y donde puede estar parte de nuestra adaptación al cambio climático. Entonces, ojo por ahí, un punto como a tener en cuenta. Pero entonces, es importante diferenciar el concepto de valor versus precio. Cuando yo les hablaba de bienes ecosistémicos, me devuelvo un segundo, por acá, estos todos son bienes ecosistémicos, todos estos tienen un precio. Pero estos ya no, es muy difícil ponerles un precio y la idea no es vender esto, ni mucho menos. Pero entonces se habla de valoración. Cuando yo hablo de valor, entonces es un concepto que me habla de qué tan importante es para una persona algo. El valor puede ser un significado, si es muy importante para mí, de pronto pago mucho. Pero no solamente es esto, de pronto lo cuido más, de pronto me inspira más, de pronto me genera mayor cohesión con mis vecinos. Y eso es una forma de valor. Entonces, actualmente la IBES, lo que les decía, el panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios, pues está proponiendo cómo, y eso les serviría a ustedes incluso para las fincas, las personas que trabajan, por ejemplo, con leche, con carne, con cultivos. Esos son servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Pero cuando yo voy a tratar de hacer valoración de servicios, no es lo mismo que la persona viva de la leche que vende o de la carne, pero él no viva en la finca, sino vive en la ciudad. Y él va a tener un arraigo distinto con el territorio. Otra cosa es que viva en ese paisaje y viva además de los recursos. Otra es que entienda esa armonía necesaria y así sucesivamente. Entonces ya nos están haciendo un llamado a diferenciar el valor según el tipo de actor. Y ese tipo de actor no es por su oficio, sino es por el tipo de relación con el territorio. Y en este libro nos dan todas las técnicas y métodos para poder hacerlo en el territorio. Entonces, los dejo un segundito para que vean esta caricatura de cómo hemos tergiversado desde las ciudades lo que creemos que es bienestar. Fíjense cómo desde el carro, una persona en una carretera ve a este viejito hippie y dice, uy, pobrecito, no tiene posesiones, no tiene hijos, cuando muera no va a dejar nada a nadie, debe estar viviendo pues, en la inmunda. Y resulta que el señor vive muy contento. Porque para él el bienestar es estar acá. Y de hecho también de pronto comiendo carne de monte. Entonces no podemos imponer un concepto de bienestar salido desde nuestra casa o desde las ciudades. El bienestar para mí va a depender mucho de esto que les estaba contando antes. Y pues en este mismo libro de la IBES, pues entonces según el tipo de actor, según el tipo de arraigo con el territorio, pues hay diferentes tipos de indicadores biofísicos, monetarios o econométricos y socioculturales. Sin embargo, pues todavía estamos lejos de tener una buena valoración. En este estudio que sacamos hace como 4 meses, hicimos una revisión de todo lo que se había publicado en la historia de servicios ecosistémicos desde el punto de vista de mapas, y pues encontramos una gran diversidad de servicios, pero lo que encontramos es que muy pocos de estos están relacionando el servicio con la biodiversidad. O sea, es como si fueran dos mundos aparte. La gente que trabaja servicios no piensa en especies, no piensa en rasgos funcionales, no piensa en esas redes complejas que les estaba mostrando. Y es muy grave porque pues, ya vimos que muchos de los servicios ecosistémicos bióticos dependen de la biodiversidad. O sea, ahí tenemos un reto grande en investigación. Y otra de las críticas que hacemos en otro estudio que sacamos hace más tiempito era que al evaluar en qué ámbito espacial estaban sacando ese modelamiento espacial, esos mapas de servicios, a nivel mundial, el ámbito más común es la cuenca. La cuenca, pues, es una excelente área ecológica, digamos, para trabajar, pero el problema es que no todos los servicios se proveen a nivel de cuenca. Entonces, traigo a colación este artículo, que es un clásico, como del 2002, en el que nos muestra de Grote y colaboradores que hay unos servicios que se proveen a escala global y se deberían evaluar a escala global, como la regulación climática. Digamos, no tiene mucho sentido hablar de la regulación climática de una finca. Eso no tendría por qué ser así. Eso tiene que ser evaluado a una escala muy grande. Otros que pueden ser a nivel de paisaje, como ya nos hablaba Clarita y Fausto en otra de las clases, donde podemos hablar de regulación de la erosión, de la sedimentación, etc. Otros a nivel de una escala un poquito más pequeña, desde 1 km², 10.000, incluyendo la polinización. Y otros que ya es a nivel de parcelita. Eso va mucho más incluso local que la misma finca, que es estos, por ejemplo. Entonces, pues, es importante tener en cuenta que hay unas escalas ecológicas a las cuales es pertinente o no evaluar un servicio ecosistémico. Entonces, volviendo a este diagramita que ya les conté,
pues una vez más, fíjense que aquí no había servicios ecosistémicos para ese momento, y ya hay unos nuevos marcos muy potentes que nos ayudan a, entonces a relacionar eso anterior, desde una mirada genética, de las poblaciones, del ecosistema, con ahora sí los servicios ecosistémicos. Y pues para hablar de servicios, pues una vez más lo que veíamos, tengo que poder hablar de seres humanos y su calidad de vida. Entonces, en este diagrama conceptual vemos pues un muy buen aporte de, bueno, ya ni siquiera se habla de servicios, sino se habla de la contribución de la naturaleza a las personas, que les digo que es la forma como ha evolucionado este concepto. El cuarto es el contexto en Colombia. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? En el año 1992-93, Colombia se adscribió como país firmante al Convenio de Diversidad Biológica y quedó adscrito pues a las, digamos, normas y reglas y como reglas de juego de los países que hacemos parte de la Convención de la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Parte de esas reglas fue, usted tiene que tener un sistema nacional ambiental, porque antes teníamos el INDERENA, tiene que hacer el Ministerio de Ambiente, los institutos adscritos, Humboldt, INVEMAR, IAP, etcétera, y en el 95 sacó además la Política Nacional de Biodiversidad. Luego esto se actualizó y se habló de gestión integral y de servicios ecosistémicos, pero es la misma política actualizada a 2012. Esta política pues, nos habla de diferentes entidades, instituciones formales que hacen parte y que tienen como una competencia dentro del Sistema Nacional Ambiental para implementar temas de conservación de biodiversidad, uso sostenible de biodiversidad, incluyendo las IAS, los organismos de control. Y pues, digamos, recientemente, no sé si ustedes conocían, está esta ley de delitos ambientales, que es un gran avance para Colombia, en el cual pues está avanzando un poquito en ese pedacito de la relación de la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los Servicios hacia los delitos ambientales. Y pues, en este organigrama de la misma política, pues fíjense cómo hay diferentes tipos de figuras desde ordenamiento territorial, como los POMCAS, los EOTs, los POTs, hasta aspectos de en relacionamiento, por ejemplo, con poblaciones, con las CITES, que es la Convención para el Uso y el Tráfico Legal Internacional de Flora y Fauna, etc. Y aquí pues tenemos actividades agropecuarias, por ejemplo, y relaciones con leyes y decretos. Digamos que el relacionamiento ya está en el papel desde hace 11 años. La política ya nos cuenta cómo relacionarnos con diferentes sectores y con diferentes actividades productivas, con turismo, con salud pública. Sin embargo, pues la implementación ha sido muy baja de esto. Y yo creo que muchos de ustedes ni siquiera conocían que esta política existía. El problema es que una política de esas en un país como Colombia es aún más compleja de implementar porque, no sé si ustedes saben, hay una serie de países megadiversos que tienen una gran cantidad de especies, que en su conjunto, que somos como 18, tienen más del 50% de las plantas del planeta, tienen una gran cantidad de especies exclusivas del territorio y tienen además pues, muchos problemas, digamos, ambientales. Y entonces ahí tenemos que Colombia ocupa el tercer puesto en número de, digamos, de especies y de megadiversidad, siendo entonces el primer país del mundo en número de aves, de orquídeas, de mariposas, de crustáceos, el segundo en anfibios, en peces dulceacuícolas, el quinto en mamíferos, etc. Estamos hablando más o menos de unos 75.000 especies nativas. Y pues hablábamos antes de cuántas especies domésticas hay. Nunca va a ser suficiente toda la investigación científica en las especies domésticas, pero fíjense cuánto reto tenemos acá. Más aún que esto es lo que tenemos en museos, que conocemos, pero cuando se hacen extrapolaciones y se predice cuántas creemos que tenemos, pensamos que tenemos más de 200.000 especies nativas en Colombia. Entonces, lo que les decía, en la ecología y en la biología trabajamos con mucha incertidumbre, porque pues nunca vamos a conocer toda la biodiversidad. En cuanto a ecosistemas, pues en este es el último mapa de ecosistemas, tenemos 91 ecosistemas generales, 70 naturales y 21 de origen humano. Y en cuanto a servicios ecosistémicos, desde el 2021 ya hay como una evaluación nacional de servicios ecosistémicos. Eso es como parte de los compromisos que tenemos con la Convención de Diversidad Biológica como país firmante, ¿no? Pero resulta que entonces, pues sí, tenemos más o menos un conocimiento de especies, aunque ya vimos que nos falta más de la mitad. Tenemos un listado de ecosistemas, tenemos algo de servicios. ¿Qué nos estaría faltando para poder hablar de gestión y conservación? Pues todo el resto.
Entonces, todavía tenemos un reto gigantesco. Y entre más estudios hagamos, pues mejor. El problema es que el conocimiento va avanzando muy lento y la degradación y la deforestación va avanzando muy rápido. Entonces, pues, en este estudio de Andrés Eter y colaboradores, pues, fíjense cómo se veía Colombia potencialmente hacia el año 1500. Primero, ya había cultivos de nuestros pueblos originarios. Claro, eran unos cultivos que iban rotando muy rápidamente, que no eran como tan intensivos. No había ganadería, obviamente. Aquí ya comienza tímidamente a llegar parte de la ganadería y comenzamos a avanzar hacia agricultura y ganadería hasta que en el año 2000, pues, tenemos este panorama, ¿no? Donde tenemos cultivos y tenemos potreros. ¿Cómo se ve esto a lo largo del tiempo? Pues, esta es más o menos la historia que nos cuenta este estudio desde esta gráfica. En las bolitas blancas lo que tenemos acá son cuánto nos quedaba del ecosistema. Si estuviera intacto, estaría por aquí. Si lo perdemos todo, está por acá. Y fíjense que el bosque seco tropical, para 1500 ya habíamos perdido una parte, pues por la agricultura tradicional indígena, pero luego, con la llegada de la ganadería, pues comienza a perderse mucho más paulatinamente en estos 500 años. Actualmente tenemos el 8% del bosque seco. Eso es como los datos más actuales. En bosque seco tropical, cuando lo vemos para bosques andinos, que son los triangulitos, aquí ya los drivers son distintos. Esto tiene mucho más que ver con Revolución Verde, mucho más con la llegada del caucho, de la palma africana, del cacao, del café sobre todo, porque muchos de los otros son de tierras bajas, y en piedemonte. Entonces, estos dos ecosistemas han estado en una franca deforestación muy reciente y las especies no se han podido adaptar, ¿sí? Por lo menos, pues, en el bosque seco llevamos, no sé, 700 años de deforestación. En los bosques andinos llevamos poquitico tiempo. Y ahí es donde hablamos de la huella humana. En la huella humana, pues, entonces, un píxel de color muy cálido nos habla de sitios donde ha habido deforestación muy antigua, muy intensa y muy frecuente. Y seguramente los suelos están muy degradados. Y pues este es el mapa de la huella humana actual, digamos, entre comillas. Eso hace entonces que en Colombia tengamos más o menos el 60% de los ecosistemas en peligro pues de colapso o de extinción. Y este sería el mapa de esos ecosistemas. Una vez más, en rojo estarían los críticamente amenazados de colapso. En naranja son los que están en peligro y en amarillo los vulnerables. Esos son los tres más graves a los que toca atender más rápidamente antes de que los perdamos. Fíjense, por ejemplo, estos fragmenticos aquí rodeados de matrices antropogénicas. Asimismo, entonces, las especies que viven en esos ecosistemas, pues entonces hay una gran cantidad de especies amenazadas. Yo les hablaba de las de anfibios, pero fíjense cuántos de peces, cuántas aves, cuántos reptiles amenazados de extinción tenemos en Colombia. Esta gráfica es para Colombia. Esta es la huella humana proyectada a futuro. Entonces, en el trabajo que se está haciendo aquí en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana, pues fíjense que la huella humana se proyectó hacia 2030 y fíjense que justamente el Piedemonte y parte de la Orinoquía está comenzando a ser cada vez más invadida con actividades intensas y frecuentes que no van a aguantar mucho tiempo más si no se hace como una especie de rotación y de buenas prácticas. Susi Echeverría Londoño fue una estudiante que tuvimos entre varias personas, hizo la maestría en Inglaterra, y ella, como colombiana, tomó todos los estudios que se habían publicado hasta ese momento y que consiguió los datos sobre conjuntos de especies nativos en Colombia, de aves, de insectos, de plantas, de anfibios, de reptiles, etcétera, de mamíferos, y estaba comparando esta línea de acá punteada, es cómo está la biodiversidad en un bosque maduro, un bosque conservado nativo. Puede ser un bosque andino, una selva húmeda tropical, un bosque seco conservado. Y en la medida en que se va alejando estos punticos, nos quiere decir que la biodiversidad y el conjunto de especies cada vez se parecen menos a un bosque nativo. Y fíjense, claro, obviamente una ciudad pues tiene un conjunto de especies muy distinto, pero los potreros también. Se aleja muchísimo de lo que sería un poco más natural. Y pues pensemos una vez más, servicios ecosistémicos que podría estar pasando ahí, si no logro que estas especies del bosque maduro lleguen acá. Y entonces, con Susi también proyectamos esto para Colombia hasta el 2100. ¿Qué nos está mostrando el mapita a la derecha? Cuando yo tengo un píxel de color negro, me está diciendo que estoy perdiendo especies y que se está volviendo cada vez más parecido
todas las especies de un sitio y son especies generalistas que toleran mucho la contaminación, la deforestación, seguramente prestan unos servicios ecosistémicos de una manera menos efectiva y eficiente que las nativas que se perdieron. Entonces es preocupante estos píxeles negros a futuro, porque aquí podríamos tener problemas de seguridad alimentaria, de formación de suelo, de retención de sedimentos, etc. Y luego hicimos esa misma proyección, pero por regiones. Si ustedes se fijan, exceptuando la Amazonía, estas líneas azules son las que tienden a perder menos especies. Cada colorcito es un escenario de cambio climático y cambio de coberturas a futuro. Y lo que encontramos es que el escenario azul es el que sería un poco el más amigable con la biodiversidad nativa de Colombia. ¿Cuál es ese escenario azul? Es el que se llama el 4.6, que asume el escenario 4.6 a futuro, que hay una mitigación de carbono, que hay un cambio de dieta, que no estamos comiendo siempre lo mismo, sino que hay más diversidad de comida, como comencé la charla de hoy, que hay una reducción en uso de energía y que se mejora mucho más la eficiencia de los cultivos sin seguir deforestando, ¿sí? ¿Cuál es el escenario apocalíptico? Pues los rojos. Fíjense que el rojo siempre tiende a mostrar que se van a perder muchas especies. ¿Cuál es ese escenario? Es el 8.5. Y el escenario 8.5, lo que está asumiendo, fíjense qué es, que estamos cambiando los bosques nativos por más cultivos y por más potreros, pues para tratar de alimentar al ser humano y para generar más madera o generar más energía. Pero lo que les decía, esto no es sostenible porque en la medida en que sigamos este escenario 8.5, que es el, como vamos, el business as usual, pues vamos a seguir perdiendo muchas especies en Colombia y eso va a entrar en detrimento con pandemias, como les comencé contando, enfermedades emergentes, problemas de polinización, entre otros aspectos. Entonces, pues queremos trascender de esto hacia algo, pues mejor dicho, de este escenario a algo un poquito más amigable, que tengamos como un gana-gana. Entonces, hacia allá va lo que me queda de la conferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta de la transformación de los ecosistemas? Hay ciertas especies que están adaptadas a cierto tipo de cobertura por su fisiología, su forma de comportamiento, su tamaño corporal, su forma de desplazarse, de alimentarse, y otras distintas están adaptadas a otro tipo de cobertura natural. Cuando llega la deforestación, pues estas especies no saben qué hacer porque no están adaptadas a esos cambios. Entonces, imaginémonos acá, les voy a mostrar aquí en el... acá. Imaginémonos aquí esta rana que va a moverse a través de esta cobertura y puede moverse sin ningún problema porque toda la cobertura es su hábitat. Pero en la medida en que yo deforesto esto, digamos que lo dejemos en un 70%, fíjense cómo a la especie le está costando cada vez más tratarse de mover para ir de un sitio a otro, ¿sí? Hay mucho más costo energético y es más complicado para tratar de desplazarse, por ejemplo, para conseguir pareja, para buscar recursos alimenticios, etc. Entonces, esto es mucho de lo que hace la deforestación. Si la especie solo vive en el bosque, pues no va a poder salir. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la deforestación? Pues, inmediatamente en el bosque llega mucho viento, nunca había habido tanto viento en el bosque, eso va a secar los microhábitats, va a secar la hojarasca, las plantas y animales se van a estresar. Además, como hay árboles muy estresados, pues se van a caer, esto va a generar cada vez más necromasa, o sea, madera seca y hojarasca seca, y eso va a incrementar los incendios. Y en respuesta a eso, pues los animales van a tender a irse al centro de esos parches, ¿sí? Muchos de ellos no van a poder cruzar un potrero o un cultivo para sobrevivir. Entonces, este es uno de los temas favoritos míos, que se llama efectos de borde. Pensemos entonces que cuando se genera la deforestación, esta fue una foto del sitio donde hice mi doctorado, pues un borde es un sitio que tiene más luz en el día, muy distinto a lo que pasaba en un bosque, más viento, una fluctuación de temperatura gigantesca, mucha hojarasca seca, y van a llegar plantas invasoras, pero también plantas pioneras nativas que van a competir con plantas que eran del bosque en la parte sombreadita. Si vemos aquí en esta gráfica, aquí tenemos la distancia, este es el borde físico, 0 metros, y hacia el interior tengo la parte de 240. Quiero que vean cuánto es la variación de temperatura. Fíjense, aquí tenemos 8 grados de variación en este borde, mientras que aquí tenemos 5 grados.
Si yo deforesto todo este bosque y el nuevo borde queda expuesto aquí, las especies que están aquí en este pedacito, expuesto al nuevo potrero o al nuevo cultivo, no toleran esta temperatura. Apenas suba la temperatura, se van a morir. Y eso es lo que pasa con la deforestación. Entonces, les voy a mostrar varias gráficas de este estilo, solo para que veamos la distancia, qué tanto afecta esa diversidad. Entonces, fíjense, aquí tenemos para la Amazonía que hasta 2.000 metros hacia adentro hay efectos de la invasión de algunas hierbas y de algunos marranos. En el caso de la fenología, o sea, qué tanto cambia cuando salen las flores, cuando se polinizan, cuando salen los frutos, por ejemplo, de las plantas, pues la afectación llega a 1.000 metros hacia adentro después de que sucede la deforestación. En el caso de la mortalidad de árboles, pues la tendencia promedio es cercana, pero fíjense cómo hay parcelas que tienen muerte de árboles hasta 1.000 metros. Y pues, huevo es gallina lo pone, si yo tengo mucho viento, tengo una cantidad de árboles que están muriendo y que se está secando la hojarasca y los troncos, pues tengo un incremento de fuego. Y entonces mucho de lo que vemos en las noticias de fuegos en la selva amazónica es debido a los efectos de borde, justamente, si se está secando el microhábitat. ¿Qué hemos encontrado en anfibios y reptiles? En la tesis de maestría de Laurí encontramos que ese efecto llega hasta 400 metros para anfibios y reptiles del neotrópico. O sea que un parche redondo de 800 metros va a seguir siendo un borde para anfibios o para reptiles. Esto pues hay que verlo pues con mucho detalle, y por eso es bueno entender cómo las especies responden a los bordes. Entonces, imaginémonos, aquí tenemos la abundancia de las especies y aquí tenemos esta distancia, como estas grafiquitas que estamos viendo. Y fíjense que tenemos especies que son muy abundantes en potrero o en cultivos y ya en el bosque no les gusta vivir. Otras especies que solamente viven en potreros y odian el bosque. Pero las que tienen más problemas en conservación son las de estos sitios, perdón, me devuelvo, que eran punteados de acá. Estas especies que quedan relegadas al centro del bosque, donde está más húmedo y donde no llega el viento, ni los agroquímicos, son las más amenazadas, que son la respuesta tipo 4. ¿Sí? Fíjense cuántas especies de respuesta tipo 4 encontramos. La mayoría de los anfibios en el neotrópico son especies de interior del bosque. Cualquier perturbación hace que desaparezcan. Y este estudio luego lo repetimos a nivel global, comparando anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y fíjense que hay una gran cantidad de especies que solamente viven en los bosques. Otros podrían tratar de salir hacia los bordes, y otras especies, de hecho, les gusta vivir afuera. En el caso de las aves, hay muchas aves que también viven afuera, y por eso muchas veces con los sellos verdes de Rainforest Alliance y ese tipo de certificaciones verdes, usan a las aves para mostrar qué tan amigable es con la biodiversidad, pero fíjense cuántos anfibios viven afuera, casi ninguno, igual que mamíferos. Entonces, cuando yo ya veo esa deforestación considerando esos bordes, pues fíjense que yo ya cada vez tengo sitios chiquiticos con interior, hasta que llego a momentos en los que ya no tengo interior y solo tengo sitios secos, con una fluctuación de temperatura gigantesca, con más incendios. Y así se vería entonces un paisaje cuando yo considero el efecto de borde. De ahí entonces viene el debate, y esto va a aportar mucho a la discusión que ya se tuvo en este curso sobre el paisaje, y es que lo que hemos encontrado en ecología es que lo que sucede en este parche no me ayuda a explicar el número de especies que hay, sino tengo que considerar un ámbito espacial más grande. Y a eso se le llama la escala del efecto. Por aquí luego les dejo la charla que nos dio James aquí para el doctorado. Pero es una pregunta que hemos estado haciendo hace relativamente poco los ecólogos y los biólogos, de cuál es el tamaño adecuado para trabajar un paisaje. Y pensemoslo desde el punto de vista de fincas, pues esta pregunta también podría aplicar fácilmente para las fincas. ¿Estamos realizando los estudios a una escala óptima o estamos trabajando a una escala demasiado local que nos está invisibilizando procesos ecosistémicos, de conectividad, de polinización, etcétera? Entonces, para esto, pues, está unos marcos conceptuales muy chéveres. Fíjense que no es lo mismo que esta finca tenga alrededor puro potrero, a que esta finca tenga un bosque grande, o a que esta finca tenga varios parches de bosque distintos y tenga más heterogeneidad, que tenga tres tipos de cobertura. Entonces, aquí hay un marco relativamente nuevo que estamos trabajando. Y, pues, lo otro es ver a qué escala
está comenzando a influir el paisaje. Entonces, los que les interesa este tema, pues aquí está la literatura para que luego vean un poco esto, porque puede ser aplicado a muchos ámbitos, incluso para la arquitectura, porque también para los parques urbanos se está usando, para las fachadas verdes, para los techos verdes, se está usando este enfoque en las ciudades. Bueno, para ir cerrando poco a poco, entonces, parte de los debates que hay actuales es sobre algo que se llama el land sharing o land sparing, y lo usamos mucho en conservación, pero ya se van a dar cuenta que cuando trabajamos sistemas de producción también nos puede servir. Entonces, cuando yo hablo de compartir la tierra, estoy hablando de tener una gran cantidad de cultivos heterogéneos chiquitos, con bosques nativos chiquitos y con la mayor cantidad de conectividad posible, ¿sí? Eso es muy amigable con la biodiversidad, pero obviamente las especies de interior, esas que están por allá refugiadas en el centro de los bosques, no van a estar porque necesitan sitios grandes. Entonces, tenemos la otra parte que se llama land sparing, y es separar. Tengamos monocultivos gigantescos, pero asimismo tengamos áreas protegidas gigantescas. Y ha habido un debate muy fuerte en los últimos 20 años en ecología y conservación sobre cuál es la mejor para conservar biodiversidad. En este estudio, que es del 2019, la conclusión es, nos toca trabajar con las dos enfoques. Y digamos que desde el punto de vista de sistemas productivos, de agricultura familiar, de heterogeneidad, de paisajes multifuncionales, estamos hablando de este enfoque, de land sharing. ¿En qué se ha usado? Pues fíjense que land sharing, esta es una revisión de hace un año, nos está mostrando que están trabajando desde ambientes amigables con la biodiversidad, tenemos un cierto tipo de producción más amigable, y estos estudios se han hecho principalmente con aves, con plantas, con algunos insectos y artrópodos, mamíferos, y obviamente estos sitios tienden a tener fragmentos de bosque nativo chiquitos, ¿sí? Por eso les decía, fíjense aquí el tamaño promedio del parche en estas fincas. Mientras que cuando yo hablo de land sparing, pues puedo tener ni un solo fragmento de bosque, pensemos un monocultivo de palma africana o un gran potrero en Córdoba, no tengo bosque seco, pero tengo por el otro lado una gran área protegida que me está en teoría compensando. Entonces la idea y lo que sabemos actualmente es que hay que trabajar ambos enfoques, porque los parches chiquitos son supremamente importantes para la conservación de la biodiversidad nativa en sitios que ya tienen muy poco bosque. Si ya nos queda poco bosque, cada parchecito va a ser muy valioso, y en esta literatura nos lo están mostrando. Por el otro lado, pues se había pensado originalmente hace muchos años en conservación que las áreas protegidas iban a ser suficientes para conservación, y que con destinar unas ciertas áreas grandes para conservación era suficiente. Lo que hemos estado demostrando, esto es un estudio que sacamos a nivel global en el 2012, es que no sirve. Si yo tengo áreas protegidas grandes, fíjense lo que pasa afuera de las áreas protegidas. Se incrementa la deforestación, tengo más carreteras, tengo más polución de agua, pero incluso cuando yo veo hacia adentro del área protegida, fíjense que tenemos los mismos problemas. O sea, el área protegida no está ayudando a amortiguar y a mejorar hábitat para la biodiversidad. ¿Por qué? Porque afuera también hay que trabajar matrices más amigables con la biodiversidad. Arreglos silvopastoriles, agroforestales, rotación de cultivos, etcétera. Definitivamente no monocultivos. Finalizando, esta ya es la última sección, entonces tenemos pues como algunas reflexiones que tengo y oportunidades de colaboración científica a nivel de tesistas, de proyectos y ojalá de política pública y de intervención en el territorio. Y es entonces, ¿cómo diablo hago el manejo de sistemas agropecuarios para armonizarlos con la conservación de la biodiversidad? Porque definitivamente no queremos incrementar deforestación, no queremos incrementar contaminación, no queremos incrementar extinción de especies, no queremos perder polinización o dispersión de semillas, y definitivamente no queremos más pandemias, ¿no? No queremos que se nos incremente la cantidad de enfermedades emergentes por deforestación. Entonces, pues esto es un llamado a todos los colegas de la cátedra y los que escuchen esta charla más adelante, a trabajar de una perspectiva interdisciplinaria. Creo que muchos de ustedes se dieron cuenta en esta charla, por aquí hay un marco conceptual parecido al mío desde bioclimática en arquitectura, o desde agroforestería, o desde agroecología. Y simplemente en ecología lo estamos llamando un poco distinto, pero es un llamado como a interactuar, a hacer como una mirada
transdisciplinar de esos marcos conceptuales y metodológicos y a comenzar a avanzar en estas soluciones a la crisis. Entonces, lo primero, y esta es la primera vez que les muestro esta diapositiva completa, lo que realmente nos muestran en este artículo, no solamente en este escenario caótico en el que sacrifique todos los servicios por producir, sino la idea es llegar a un punto intermedio. Produzco un poquito menos, pero gano la sostenibilidad a largo plazo del sistema por polinización, por secuestro de carbono, por regulación hídrica, y eso vale mucho más plata que el poquito que se deja de ganar, y es un poquito como el enfoque que hay actualmente de paisajes multifuncionales desde el compartimiento de la tierra o el land sharing. Definitivamente, estas cumbres mundiales costosas, gigantescas, ambiciosas, no han servido. En este artículo nos están mostrando cómo desde la Convención de Diversidad Biológica, con la que comencé esta charla, las COP, Aichi, cada vez hay más convenciones, hay más compromisos, y cuando vamos a ver en campo, cada vez más hay más extinción. Entonces, esto también hay que trabajarlo desde lo local hacia lo global. No nos podemos quedar con metas internacionales que nadie cumple, sino tenemos que estar trabajando localmente con las fincas, con los productores, con las áreas protegidas, con iniciativas de conservación. Y por eso es que hay un abanico gigantesco de opciones. Históricamente, y culpa nuestra, en biología y ecología habíamos estado trabajando únicamente desde una perspectiva de especies amenazadas, como comencé esta charla, y de áreas protegidas. Pero fíjense toda la gran cantidad de gama de oportunidades de conservación que tenemos en el planeta, incluyendo pagos por servicios, ecotecnologías, trabajos más limpios, sellos verdes, y esos sellos verdes pues obviamente deberían vincular algún tipo de medición de biodiversidad para que sean verdes o sostenibles. La UICN, de la que les hablé antes, ya no solamente está trabajando catálogos de especies amenazadas, sino tiene todo una gama y tiene unos protocolos metodológicos para hacer restauración de ecosistemas, restaurar funciones y ojalá restaurar servicios ecosistémicos. Y recuerden que eso reditúa en nuestra calidad de vida, ¿no? No solamente de manera altruista, sino también nos sirve para la producción, para tener agua, para tener más calidad de vida. Pero indudablemente, y hago mucho hincapié acá, es indispensable remover especies invasoras. Con este tema de los hipopótamos y todo este tema actual que tenemos en Colombia, que el retamo espinoso, ahí Colombia tiene más de 300 especies invasoras, pues algo que nos están diciendo es, si usted quiere restaurar servicios ecosistémicos, las especies invasoras, pues hay que mantenerlas confinadas, evitar su expansión en el territorio y definitivamente controlar en algunos sitios que sean cruciales en conservación. Y para eso, pues está esta justamente articulación de land sharing, land sparing. La idea es hacer ambas cosas. Fíjense que aquí tenemos agroecosistemas extensos, pero ojalá diversos. Tenemos áreas protegidas, tenemos parchecitos, tenemos conectividad y tenemos cercas vivas, árboles inmersos en la matriz, sistemas agroforestales. Y ahora este tema de land sharing, land sparing se está articulando muy recientemente en este artículo de Science con la producción de comida. Y es justo con lo que quiero ir cerrando esta conferencia del día de hoy. Fíjense que sí se puede reconciliar la producción de comida con la conservación de la biodiversidad y pues recomendado que lean estos artículos para que vayamos como articulando marcos conceptuales. Y entonces, una vez más, yo les había mostrado solo esta diapositiva, pero lo que se busca es llegar a esto. En la medida en que yo reduzco contaminación, reduzco polución hídrica, reduzco sobreexplotación de acuíferos, puedo maximizar comida y resiliencia del sistema que nos provee la comida a largo plazo. ¿Sí? Así como vamos, no vamos bien. Estas son como parte de las propuestas de este artículo de soluciones para un planeta cultivado, trabajar pues una mayor cantidad de diversidad de cultivos. Tenemos un cambio de dieta que no sea tan homogénea, sino que pueda permitir también muchos productos locales, que no todo sea importado. Y esto definitivamente nos va a ayudar a mejorar, si todo sale bien, la biodiversidad. Cada vez se está trabajando más, por ejemplo, encontré preparando esta conferencia, refugios bioculturales, donde mucho del conocimiento ecológico tradicional se está poniendo en práctica a unas escalas pequeñas para asegurar la seguridad alimentaria y pues más allá de la seguridad, la alimentación de todos por propios medios.
Les recomiendo ya los últimos artículos. Este es uno importante desde la ecología del paisaje, donde nos habla de la importancia de mantener paisajes tropicales amigables con la biodiversidad. Y pues fíjense cómo nos hablan de paisajes funcionales versus paisajes degradados. Estos mismos actores, estos mismos autores han propuesto que esos paisajes funcionales pues deberían ser funcionales para la polinización, por ejemplo. Entonces, en este artículo están mostrando cómo tratar de armonizar control de la erosión, conservación de la naturaleza, infraestructuras verdes en ambiente rural y en ciudades para maximizar, por ejemplo, la polinización. En este otro de hace 3 años, os están proponiendo, entonces, incrementar restauración ecológica en los paisajes. Primera recomendación, son 4. Segunda, tratar de mantener la mayor cantidad de bosque posible o incrementarlo por lo menos a un umbral del 10-30% de bosques nativos o de sabanas naturales o de páramos. Pero este 30% o 40% podría estar dividido entre un parche muy grande, y fíjense que esto es como land sparing, y un 30% de parchecitos dispersos por todos lados con corredorcitos, que sería como un land sharing. Entonces, por aquí está esto. E indudablemente no solo es cuestión de bosque, tenemos que mejorar la calidad de los sistemas productivos, extractivos y las matrices urbanas también. Les dejo de tarea para los que les interese esto, esta es la perspectiva de cómo la ecología de la conservación ha estado por fin, después de mucho tiempo, mirando hacia los sistemas productivos y evaluando cómo es importantísimo no solo trabajar en bosques nativos, sino trabajar con cultivos, con fincas, con jardines en ecología urbana, para tratar de armonizar esto que antes se pensaba solo desde las áreas protegidas. Y finalmente para llegar hacia algo que se llaman sistemas socioecológicos. No solamente tener una aproximación de áreas protegidas, sino tener toda una matriz diversa, con buenos servicios ecosistémicos, con calidad de vida para las personas, con una buena cantidad de arraigo, no enfermedades emergentes, no mucha contaminación, para pues, lograr tener esto a largo plazo. En Colombia pues les recomiendo esta plataforma, porque definitivamente si quieren trabajar sellos de sostenibilidad en las fincas, hay que tener buena información geográfica del contexto de mi finca. Entonces, les recomiendo esta plataforma Biotablero del Humboldt, que es gratuita. Ahí pueden mirar huella humana, deforestación, áreas protegidas, algo de especies. Portafolios, por ejemplo, una propuesta sería que los sellos verdes y los sellos de sostenibilidad vean el papel espacial de la finca en articularse con otras iniciativas de conservación de biodiversidad. No solamente es manejo de agroquímicos o de alta productividad, sino que se articule con iniciativas de conservación. Estos portafolios de conservación se están articulando ya con el DANE a futuro en algo que se llama el catastro multipropósito. Entonces, más adelante esto va a ser como usado en diferentes ambientes. Y en las cuentas verdes, yo no sé si ustedes saben que el DANE tiene actualmente unas cuentas satélites en el cual ya hay unas cuentas ambientales donde hay flujos de energía, flujos de bosque, obviamente todo esto en el marco de los servicios ecosistémicos. Y recientemente hay una cuenta experimental de ecosistemas. Entonces fíjense que los ecosistemas van a comenzar a hacer contabilidad asociada a las economías verdes, y esto es un protocolo metodológico de Naciones Unidas. Ya el Ministerio de Ambiente hace unos años se casó con este enfoque y está comenzando a experimentar con estos cuentas de ecosistemas para Colombia. Fíjense que hay un punto de encuentro también muy interesante desde los servicios ecosistémicos. Conclusión, entonces, pues esto es un tema de cambio tecnológico desde un punto de vista ético, no solamente pensar en economías de escala, megacultivos, sino también economía familiar campesina, pequeña, con alta rotación, con bajo uso de agroquímicos, con buena conectividad y heterogeneidad, respetando las rondas de bosques y ojalá haciendo restauración ecológica, un uso efectivo de la energía, con baja contaminación. Una de las conferencias nos contaba hace poco que Colombia es el segundo país de Latinoamérica que más uso de agroquímicos hace, entonces pues ese es uno de los retos que tenemos. Cambio y mejora de modelos de producción y de consumo. Yo he hablado mucho de cambio de dieta para ampliar perspectivas a varios productos. Agricultura sostenible y definitivamente ciudadanos que conozcan de estos temas
que entiendan pues que puede ser complejo, pero que podemos poner un granito de arena y que colaborando entre todos podemos hacer mejores cosas. Quiero agradecer pues a cientos de personas, no me cupieron todos en la diapositiva, aquí tengo profesores con los que he colaborado, profesoras que me han ayudado a formar desde la Universidad Nacional, por ejemplo, donde comencé mucho del trabajo con reptiles y anfibios, estudiantes que hemos estado compartiendo en muchas partes del mundo, en muchas instituciones. Obviamente quiero agradecer a mi familia, mi mamá, mi papá, pues que como docentes siempre me estuvieron desde chiquitico mostrando la importancia de la docencia, de lo bonito que es ser docente y pues lo chévere que es ver cómo las personas luego profesionales vienen y le agradecen a uno o comienzan a trabajar con nosotros como colegas, a mi esposa, a mis hijas, a mi suegra, a mi hermana, a mi sobrina, a mi cuñado y pues sin lugar a dudas a mi papá, que pues como investigador universitario me dejó esa semillita desde hace muchos años de la importancia de la investigación científica, de la rigurosidad, de estar actualizado, de integrar muchos temas de investigación y tratar como de irlos articulando con tesistas, con proyectos de investigación, con colegas. Entonces, pues un saludo en donde sea que estés, papito, y pues ojalá que esta charla también te haya gustado a ti. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Nicolás por esta excelente conferencia. Entonces, como siempre, vamos a tomar en esta ocasión más temprano que en otras ocasiones un pequeño descanso de 15 minutos y regresaremos para pasar a la parte de preguntas y de debate. Me parece que Nicolás nos ha hecho un esfuerzo enorme de ver toda la cátedra y tratar de involucrar los diferentes aspectos que hemos visto de la cátedra en una invitación muy interesante que nos hace de ver cómo se puede reconciliar la producción de alimentos con la biodiversidad, la conservación y la sostenibilidad del planeta. Me parece que Nicolás ha hecho un esfuerzo gigante en conciliar, digamos, y traernos una propuesta, porque nos trae una propuesta muy concreta con los temas de land sharing y bueno, todo el enfoque de buscar que realmente los ecosistemas nos permitan producir alimentos, pero conservar el mundo. Creo que es una tarea muy difícil, como él mostró hacia el final de la charla, pues las grandes reuniones globales, aparte de gastar millones de dólares en reuniones, pues han traído poco, digamos, pocas acciones efectivas, o por lo menos no se ve un cambio importante en las tendencias mundiales, que es uno de los temas graves. Yo creo que la aproximación de metas por países, si no se lleva esto a quienes hacen la tarea, y en este caso, digamos que son no solo los profesionales, sino finalmente quien hay que convencer de hacer cosas diferentes son a los agricultores, a los ganaderos, y hay que trabajar con ellos. Yo recuerdo hace muchos años tuvimos todo un debate en la universidad sobre ese tema, y los ecologistas en ese momento pues no querían trabajar con nosotros. Y me parece que eso no lleva a ninguna parte, porque finalmente quienes más estamos contribuyendo a poner el planeta en una crisis, pues son las personas que producen alimentos para la población. Y a la población hay que alimentarla. Entonces, buscar un equilibrio como ha hecho Nicolás en esta última sesión, que realmente lo felicito porque nos ha traído una posición refrescante desde el punto de vista de la visión del lado de los ecologistas,
que creo que es el camino correcto, donde buscamos alternativas para el planeta, pero hay que trabajar con la gente que está en el campo. No podemos simplemente la academia sola o los políticos solos, creo que no van a hacer nada si no se involucran con la gente que hace la tarea, que son los ganaderos, los agricultores, etcétera. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo y creo que cómo hacerlo es el reto que nos queda hacia adelante. Parece que ha sido una presentación muy buena, Nicolás, te felicito. Y decías si tu papá estaría contento de esto, yo estoy seguro que sí, que mucho. Entonces, bueno, tomaremos asistencia ahora y tomaremos son las 35, o sea, a las 6 y a las, sí, son a las 6:50, entonces estaremos para hacer el debate y tal vez comentar algunas cosas adicionales de Nicolás y en este caso de su familia. Bueno. Ya nos vemos entonces. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos en 15 minutos.
Bueno, muy buenas noches a todos otra vez. Y antes de iniciar, pues quisiera saber si ya Nicolás y Alejandro y Santiago están en la audiencia. Sí. Por aquí estoy, a ti el cañón. Aquí estoy. Bueno, entonces sí, pues. Hay varias preguntas para Santiago. ¿Qué? Para Nicolás. Nicolás Urbina. Sí. Entonces, pues vamos a iniciar. Digamos, me he tratado de ver cómo conducimos esta parte, que hay pues preguntas muy diversas. Creo que vamos a empezar por las más generales primero y después vamos a cosas mucho más específicas. Entonces, vamos a iniciar con una que yo creo que es de preocupación de todos, que tiene que ver con el cambio climático. Y la pregunta es, si usted considera que el cambio climático es el problema más grave que... Yo no sé si dice que va a enfrentar el mundo, yo digo que enfrenta el mundo. Entonces, esa es una primera pregunta de una visión global primero de esta problemática. Bueno, pues desde mi punto de vista muy personal, el planeta Tierra siempre ha tenido cambios climáticos, ¿no? Siempre han existido. El problema grave es que en este antropoceno, que ya vimos que son unos minuticos en el año de la Tierra, que llevan muy pocos miles de años, nunca había habido un cambio climático con tantos otros cambios adicionales, especies invasoras, contaminación, tráfico ilegal de flora y fauna que degradan los ecosistemas, deforestación, etcétera, y ahí es donde se exacerba su efecto, porque entonces, claro, tenemos ya efectos aditivos que comienzan a tener un impacto mucho más fuerte que antes. Entonces, pues yo creo que no solo es el cambio climático, sino es la fuerza que puede tener ante la crisis ambiental que tenemos de tantas cosas. Bueno, y algo que tiene que ver también con, pues no con el calentamiento global, pero sí con la creciente, el creciente crecimiento de la población humana, es si es posible realmente equilibrar la demanda de productos y hace énfasis en los productos de origen animal con la necesidad de preservar los ecosistemas y hace referencia en particular al caso de Colombia. Entonces, con esa demanda creciente de alimentos, ¿es posible preservar los ecosistemas? De la parte de alimentos no soy para nada experto ni de lejos, pero pues yo diría que pues hay muchas alternativas, como muchas opciones, ¿no? Una es la intensificación, para pues, maximizar un poco esa producción de comida. Ya en varios estudios han demostrado que hay suficiente comida, el problema es el acceso, ¿no? Como la inequidad social en el acceso a la comida. Es uno de los problemas que tenemos graves, como de injusticia incluso. Pero pues en escenarios mucho más apocalípticos, si queremos irnos a escenarios de cambio climático mucho más agresivos, hay muchas otras alternativas. Ya han incluso hasta explorado eficiencia energética y proteica, por ejemplo, de artrópodos. Y, pues yo hice el doctorado en México y allá viví 6 años. Es el primer país en entomofagia. Y claro, uno ya se come una botana con chapulines, que son grillos, etcétera. Y parecería que puede ser un muy buen complemento a futuro. Nunca para reemplazar la proteína de origen animal de vertebrados, digamos, pero sí es un buen complemento. Entonces, pues hay como diferentes formas, en la medida en que tenemos heterogeneidad, volvamos, por ejemplo, a tener tubérculos andinos que han sido tan olvidados, como las rúas, los cuyos, los alubios, eso es supremamente nutritivo. Entonces, yo creo que hay muchas alternativas, pero implica cambiar la mentalidad un poco de no consumir siempre lo mismo y mejorar el acceso a la población. Pero entonces, ¿tú considerarías que se habla mucho de la frontera agrícola y ese es un tema, digamos, álgido en el país?
que no habría que ampliar la frontera agrícola para responder a las demandas, por lo menos del país, ¿sí? Y ese sería como para complementar esta pregunta. ¿Tú consideras que uno que no se debe, yo supongo que ese es un deber ser, que no deberíamos ampliar la frontera agrícola, pero con la demanda que tenemos y con el territorio que ya tenemos de frontera agrícola, podríamos responder a la demanda creciente de nutrientes? Sí, seguramente. Yo definitivamente no es para nada bueno seguir invadiendo páramos, rellenando humedales o deforestando, pero sí se puede tratar de tener sistemas productivos mucho más amigables, como nos los mostraba Mulgueito, pues, por ejemplo, con silvopastoriles. Y pues eso maximiza también muchas otras cosas, reduce el cáncer en los animales, hay sombrío, menos deshidratación, etcétera. Entiendo que sí se puede, sitios que, por ejemplo, ya estén muy sobreexplotados, tratar de cambiar eso hacia agroforestales, reducen efectos de borda y mejoran calidad de hábitat en el bosque, pero a su vez pueden mejorar también en los sistemas productivos. A mí me parece impresionante los datos que nos mostraba de mejora en la producción cuando se asociaba a estos sistemas. Pero una vez más, yo creo que no hay una única alternativa, pero definitivamente no hay que deforestar más. Yo creo que con lo que tenemos es cuestión de ir jugando un poco ese Tetris del paisaje. Bueno, ya ahora que mencionas la parte forestal, hay una pregunta asociada al los modelos de restauración forestal. Si consideras que eso es económicamente viable, entendido esa restauración forestal también como mitigación de carbono. Entonces, yo no sé si esta pregunta hace referencia, porque no lo dice aquí claramente, a los bonos de carbono que se dan para reforestar o ¿cómo ves tú ese tema de la, digamos, de la forestación como una, digamos, un elemento de futuro para recuperar la biodiversidad y contribuir a la mitigación de carbono? Uy, ahí tiene un montón de aspectos. Digamos, un primer aspecto ecológico, pues es que, pues una cosa es la restauración ecológica y otra cosa es la reforestación, pues, o digamos, las plantaciones forestales como por negocio, ¿sí? En ambos casos, las plantas están creciendo y van captando y capturando carbono. Y en la medida en que ya están grandes y dejan de capturar, ya están secuestrando ese carbono y lo tienen ahí. El problema es que, claro, en restauración ecológica ese bosque se debería quedar en pie y el carbono ya queda secuestrado y nos está ayudando a mitigar el cambio climático. El problema en las plantaciones forestales es que eventualmente el árbol se va a tumbar y cuando se tumbe, ese carbono que se secuestró se va a volver a liberar y se vuelve a comenzar. Entonces, pues tiene como esos dos enfoques. Yo defiendo muchísimo los silvopastoriles, más desde la mirada de amortiguar efectos de borde en bosques y reducir incendios, reducir entrada de especies al bosque, etcétera. Y lo del carbono yo siento que es un aporte temporal en el caso de plantaciones. Mira, yo ahí tengo una inquietud, que no, yo no soy experto en la parte forestal, pero cuando tú dices que cuando uno corta una plantación, el carbono se libera nuevamente, eso es si se utiliza como energía, pero si va para madera, ¿se conserva o no? No, pues lo que pasa es que ya el solo hecho de cortarlo ya se libera. O sea, si se quema es peor todavía, pero ya no se está secuestrando porque ya en el momento de procesar la madera y esto, hay un proceso de liberación parcial de carbono. Y ahí es donde entran pues estos mercados de, o sea, hay varios esquemas de pago por servicios ecosistémicos y el que paga por capturar carbono sembrando es los mecanismos de desarrollo limpio forestales. Y claro, hay una serie de mercados, incluso en bolsa de valores, los mercados regulados, los mercados voluntarios, y entonces pues ciertos predios pueden comenzar a mostrar adicionalidad en la captura, eso tiene que ser monitoreado, y en la medida en que sigan capturando, les siguen pagando. El otro es que la otra cara de la moneda es más bien evitar deforestación, que es el esquema red. Red Plus, que es reducción de emisiones por deforestación. Porque claro, lo que te decía, cuando se deforesta, se emite.
Entonces el RED lo que busca es evitar que se corte más bosque y se paga en la medida en que no se sigue emitiendo más carbón. Entonces son como los dos principales esquemas de carbono forestal. Bueno, pero de alguna manera siento que tu visión es que para la parte forestal uno debería tener una visión más de largo plazo y no para plantaciones, sino para bosques permanentes. Además, porque en bosques permanentes nativos, pues ya pensamos en una gran cantidad de especies nativas que van recolonizando, y pensemos una vez más las redes, polinización, servicios ecosistémicos. Entonces, pues claro, estamos hablando de decenas de años que tienen que pasar, pero sin lugar a dudas un sitio restaurado ecológicamente va a tener más diversidad de especies nativas que una plantación. Una pregunta, ya que mencionaste los servicios ecosistémicos, tú mencionas que ahora hay un cambio hacia una visión de calidad de vida, un poquito, que para mí sigue siendo un poquito antropocéntrica. Sí, ese cambio de concepto realmente, digamos, ¿qué aspectos estructurales tiene esa nueva visión, si es que los tiene? Aparte, digamos, de centrar nuevamente al hombre como elemento central, porque hablas de la calidad de vida y habla de la calidad de vida de los hombres, que algunos ecologistas cuestionan que nosotros seguimos mirándonos como elementos centrales de la naturaleza y no como parte de la naturaleza. No, totalmente de acuerdo. Desde que surge el mismo concepto de servicios ecosistémicos que vienen desde la economía, el concepto pues era totalmente antropocentrista y pues son servicios para el ser humano. Si no me sirve, pues o no lo percibo que me es útil, pues no me interesa, y eso puede ser muy perverso, ¿no? El cambio hacia contribuciones, pues las contribuciones siguen siendo antropocentristas, pero el problema que sucedió es que comenzó a tergiversarse los conceptos de servicios y comenzaron a hablar de servicios negativos. Como depende mucho de la percepción, imagínate, por ejemplo, para alguien en un parque urbano, ver insectos y abejas puede ser como, ah, qué maravilla, hay polinización, me encantan las abejas, las voy a pintar, lo que sea, ¿no? Y hay como una apropiación de las abejas, mientras que otros son alérgicos a la picadura y apenas lo vean, sienten pánico y dejan de visitar ese lugar. Entonces, ahí hay una valoración positiva versus una valoración negativa según las experiencias de las personas, ¿sí? Y eso pasa con muchísimos temas. Entonces, comenzaron a hablar de disservicios ecosistémicos y pues comenzaron a tergiversar todo el término. Hay parte de literatura científica hablando de disservicios y esto ya se estaba como saliendo de control. Entonces, creo que prefieren hacer un borrón y cuenta nueva y decir, hablemos de contribuciones. Y ahora sí podemos hablar de contribuciones positivas o negativas en función del grado de importancia que cada tipo de actor social le dé. Y depende de su... O sea, que eso ya es una nueva visión que va para adelante y no vamos a volver a los servicios. Seguramente no, porque eso surgió de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, de la IPBES. Y eso hace parte de las Naciones Unidas y de compromisos internacionales. Yo creo que por ahí va la señal global, es en esos conceptos. Bueno. Ahí hay otros temas que tienen que ver con el cómo hacer la tarea. Y no sé si, digamos que ahí supongo que habrá que especular un poco, aunque tú nos traes unas propuestas muy, muy interesantes. Y una dice, ¿cómo podemos colaborar diferentes entidades como gobierno, industrias, ONG, para abordar de manera efectiva? Y tal vez el reto está en ese tema de la efectividad, el problema interrelacionado de la producción animal y la deforestación. ¡Wow! Eso yo creo que ningún ministro lo sabe en este momento, pero pues Colombia siempre ha sido uno de los países líderes en políticas ambientales a nivel latinoamericano, pero en implementación somos de los peores. Yo creo que muchos de ustedes ni siquiera conocían la política de biodiversidad, y es porque cada gremio, digamos, cada sector tiene sus propias políticas e ignora las otras. Pues yo digo que lo primero es tratar de articular, como ustedes vieron en esos diagramitas que les presenté justo para generar este tipo de preguntas,
y saber que hay competencias compartidas entre diferentes instituciones. Ya desde el punto de vista práctico, pues yo diría, por ejemplo, MinCiencias podría sacar convocatorias de estudios doctorales o de postdoctorados que estén integrando transdisciplinariamente estos problemas y atacándolos desde diferentes perspectivas, multifacultad o facultad con empresa, con ONGs, que ya hay algunos postdoctorados así, para que sea lo más aplicado posible. O sea, yo sé que por ahora hay becas de postdoctorado para empresas y no son tan competidas porque casi nadie aplica, casi todo el mundo aplica postdoctorados en universidades, pero si esto se le da esa línea de interacción empresa, gobierno, academia, creo que podemos tener una masa crítica de gente tiempo completo pensando en esto. Nicolás, tú mencionaste un tema que me parece que está velado detrás de esto, y es que en el mismo gobierno hay diferentes entidades que asumen responsabilidades, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Luego están las CARES, que son, comillas, como entidades independientes de los ministerios que se supone que gobiernan todo el tema ambiental en los territorios. Esa coordinación es un problema, ¿no es cierto?, para el abordaje de todo esto que tiene que ver con la conservación. Total, porque no tenemos competencias claras. De hecho, uno de los primeros retos grandototes es que las corporaciones autónomas regionales tienen unos ámbitos geográficos muy arbitrarios, no ecológicos. Hace un tiempo se ha propuesto que las corporaciones autónomas, su jurisdicción fuera por cuenca. Y entonces, claro, ahí tienes un ámbito totalmente ecosistémico donde incluso el POMCA o el POMCH, que es los planes de manejo de cuencas hidrográficas, eran el eje rector en ordenamiento. Pero en este momento, pues las CARS tienen como un pedazo en diferentes departamentos, varios ecosistemas en diferentes cuencas, que ya solo desde el punto de vista ecológico me parece bien complicado implementar esa política pública en el territorio. Y además no tienen que responder a los ministerios, ¿no es cierto? Yo siento que son como los implementadores de la política que hacen los ministerios, pero pues también reciben muchas señales, incluso encontradas. Yo he estado en lugares cerca a Chingaza, por ejemplo, donde los campesinos dicen, no, pues aquí llegó la Secretaría de Ambiente y me prohibió producir aquí porque esto me dice que ahora es protección y está prohibido y no puedo hacer nada y ahora yo qué voy a hacer, no me preguntaron. Y luego llega la corporación y le dio cierto tipo de insumos y vuelve y le dice, hey, yo le di estos insumos, ¿usted por qué no los usó? ¿Qué le pasa? Tratando de ayudarlos y ustedes no implementan. Y hay como unas señales muy incómodas desde diferentes entidades porque cada uno piensa en su política y no en la integración de estas. Y claro, en el territorio finalmente los que están ahí localmente son los que sufren esa desarticulación. Bueno, aquí hay otras preguntas también como del cómo. Dice, ¿hay algún tipo de red o base de datos donde se pueda hacer, supongo, el registro de los animales que se encuentran en las zonas donde dice que su merced expuso, supongo que de tus trabajos, tiempo como un censo zonal de animales, tipo como un censo zonal de animales? No estoy muy claro la pregunta. Te la leo otra vez. ¿Hay algún tipo de red o base de datos donde se pueda hacer registro de los animales que se encuentran en las zonas? Y luego dice que su merced expuso tipo como un censo zonal de animales. Pues digamos que el eje o la gran base de datos del Sistema Nacional Ambiental desde el punto de vista de especies es el SIP, que es el Sistema Nacional el Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia, el SIP. Ahí, desde empresas consultoras, universidades, cuando hacemos muestreos de campo, tenemos que luego subir a un archivo que se llama Darwin Core, y eso queda el dato como tal de la especie y el registro, y el metadato, o sea, la descripción de los métodos, el año, el colector, el permiso, y todo eso está registrado en el Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia, en el SIP. Ahí lo que pasa es que no hay datos de abundancias por ahora.
ni de mediciones, si yo hice medidas morfológicas, todavía no se puede. Por ahora solamente uno puede descargarlo a su computador, la distribución de ciertas especies, y pues luego lo puedo subir a un sistema de información geográfica y ver los punticos. Eso ya se puede hacer. ¿Es ausencia o presencia? Sí, de hecho solo presencia, porque un problema que tenemos con animales y plantas es que muchos son poco detectables, se camuflan, huyen, se esconden, se entierran, y entonces declarar formalmente una ausencia es muy difícil, porque depende mucho de mi experiencia de muestreo en campo, del método que use, de la época del año. Por ejemplo, en el caso de ranas, hay ranas que se entierran 2 años, y cuando comienza a llover más, salen 2, 3, 5 metros y se comienzan a reproducir por centenares. Entonces, siempre declarar una ausencia es bien complicado. Entonces, el CIB lo que nos dice es presencias. Hay una evidencia de que la especie está ahí. Ok, aquí hay otra cosa también adicionalmente a información. Dice, ¿existe la cooperación internacional entre países como Colombia y Brasil para enfrentar la deforestación? Ay, Dios mío. Perdónenme que me sacó la plataforma, me sacó de las preguntas. Pero básicamente tiene que ver con la relación que tenemos entre Brasil y Colombia para combatir la deforestación y un poquito qué están haciendo los dos países para trabajar en eso. Pues en realidad no sé mucho. Es decir, claro, claramente es un bioma que tiene, incluye a Bolivia, casi nadie tiene rastreado que Bolivia tiene Amazonía, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, ¿no? Hay cumbres, hay grupos, por ejemplo, de comunidades de pueblos indígenas, por ejemplo, está InfoAmazonía, que es un portal espectacular donde rastrea noticias y les ponen un mapa y hace como divulgación y como alerta acerca de cosas, de malas prácticas ambientales en la Amazonía, e InfoAmazonía trata de cubrir toda la Amazonía, no solo la de un país. Pero claro, ya cuando llegamos a una nación, pues ahí justamente hay unas barreras de política pública. Porque si bien todos somos países firmantes de la Convención de Diversidad Biológica, pues cada uno lo implementa más o menos. En la época de Bolsonaro en Brasil, la Amazonía se deforestó a todo lo que se pudo y se metió soya y sorgo más que en muchas otras décadas. Y cuando había reuniones internacionales como las que hablábamos, Brasil era uno de los países que decía, no estoy de acuerdo, no quiero reducir deforestación. Pero si luego cambia el gobierno, pues puede cambiar las voluntades. Entonces siempre es bastante difícil, porque pues, finalmente depende mucho de las políticas de cada país y hacerlo articulado a nivel de bioma o de gran ecosistema o gran cuenca no es fácil. Bueno, ahí tal vez cuando hablas de los políticos, ya que los mencionaste, aquí hay una pregunta que es un poquito cómo podemos trabajar con los políticos para hacerles entender que la destrucción del ambiente para la producción de alimentos o energía solo conlleva la pérdida de la naturaleza. Es decir, un poquito cómo es esa tarea. Hemos hablado de los productores, pero cómo es la tarea con los políticos, si hay alguna idea sobre cómo trabajar con este segmento. Es bien complicado. Yo he trabajado un poco con el Ministerio de Ambiente, los he apoyado en algunas cosas. Estamos tratando de sacar el programa de conservación de anfibios. Y pues al final pues puede llegar a ser muy satisfactorio. Pero el proceso puede ser muy largo porque son tiempos distintos. El tiempo de la academia es muy distinto al tiempo del gobierno. Las voluntades políticas van cambiando con el cambio de gobierno. Pero siento que desde la academia tenemos que dar un paso para acercarnos a hablar con los políticos, no como lo hemos estado haciendo con conferencias magistrales, congresos científicos, artículos en inglés, porque pues, ellos no van a leer eso. Pero asimismo los políticos también tienen que interesarse y llegar a un punto intermedio, yo creo, y es como en este momento de mi carrera, a lo que le apuesto es la divulgación científica. Yo creo que tratando de hacer divulgación científica, no solo difusión, sino tratando de explicar un poco mejor las cosas
y tratando de ser más amigable y a veces incluso menos prepotente en contar los problemas y explicarlo, eso nos ayuda a acercarnos, no solo a la sociedad, sino a los políticos. Bueno, yo creo que una parte importante de los políticos es el trabajo con la gente, ¿no? Y uno lo que siente es que en las zonas de frontera agrícola, donde hay muchos gente que va a reclamar tierras, pues ellos presionan a sus políticos locales para permitir el avance de la frontera agrícola. Yo supondría que una parte importante de esa tarea no estaría asociada al trabajo con la gente en las regiones, en el territorio, y ese trabajo en tu experiencia en la parte de conservación, ¿qué tan difícil es? Bueno, pues de eso tengo que felicitar al Ministerio de Ambiente porque creo que nunca en la vida había hecho o aplicado el enfoque que ha tenido actualmente con Susana Muhammad. Ellos lo que hicieron fue determinar esos focos de deforestación, como yo les mostraba, de la huella humana actual y futura, y sitios donde constantemente la frontera agrícola se está incrementando de manera ilegal por acaparamiento de tierras, que básicamente queman, meten dos vaquitas y justifican tenencia, no ni siquiera para ganadería, solo para ir ganando terreno. Eso pasa mucho en el Caquetá, por ejemplo, en Solano, en diferentes municipios, y ya se ha comenzado a reducir la deforestación en esos sitios, porque el ministerio ha estado tratando más bien de enviar a las personas a trabajar a los focos de deforestación con las comunidades locales y comenzar a ver, bueno, qué pasa, qué oportunidades hay de trabajo, qué se puede hacer para reducir deforestación, por qué está deforestando, porque finalmente el que deforesta no necesariamente es el criminal, sino pues a veces incluso lo hace bajo amenazas. Entonces siento que el ministerio está en los últimos meses trabajando muy fuerte con apoyar a los locales para reducir deforestación y tratar pues de protegerlos pues con un grupo mucho más grande, incluso una fiscalía, de los terratenientes o colonos ilegales que quieren acaparar más terreno. Eso es algo que está sucediendo. Creo que los datos son muy positivos, ¿no es cierto? Sí, la tasa de deforestación se ha reducido, sobre todo en la Amazonía, o sea, llevábamos décadas con deforestación en la Amazonía, se ha reducido un poco, un 25%, ahora está incrementándose en otros sitios, ¿no? Hacia parte del Chocó Viejo geográfico, un poco hacia Córdoba, pero se nota el enfoque en trabajo de reducir deforestación. La crítica sería que están abandonando un poco el trabajo de conservación de especies, pero sí están trabajando con reducir deforestación y eso es un aporte muy grande. Y en ese mismo sentido, pero ya con los productores, hay una pregunta que dice un poquito que si las fincas pueden ser reguladores de biodiversidad, pero el estudiante dice que en grandes rasgos ya no son autosustentables. ¿Cómo cambiar esa realidad? ¿Cómo dirigirlas a las fincas y a los campesinos en su territorio para que sean un pilar de sostenibilidad del ambiente? Yo creo que tú planteaste algo sobre ese tema, pero si puedes profundizar un poco. Pues te cuento que cuando escuché algunas de las cátedras, me acordaba mucho a mi papá que en la finca misma, pues él experimentaba con muchas cosas, con genética de ganado, con manejo, y siempre una de sus frustraciones fue el no poder tener un tanque grande de leche asociado con sus vecinos, para que la leche pues la pagaran un poco mejor, que no hubiera tanto intermediario, etcétera, ¿no? Como no caer en el monopolio de los que tercerizan esto. Entonces, yo siento que en el tema de conservación es muy parecido. Como lo vimos, la biodiversidad se mueve. Y como alguien en la finca que quiere mejorar polinización o que le estén ayudando a controlar, por ejemplo, plagas de los cultivos como servicio ecosistémico, que es gratis, pues necesito que haya ese flujo y esa dispersión de animales que están comiendo insectos. ¿Cómo lo hago? Pues asociándome con mis vecinos, ¿sí? Como tener una especie de tanque, pero en este caso es cómo hacer una red de hábitat entre todos y entre todos poner un poquito, un granito de arena para restaurar una parte clave, mejorar el agua en ciertos sitios, pero definitivamente una sola finca no puede trabajar aislada porque la biodiversidad necesita conectarse. Entonces yo siento que los mismos propietarios tienen que asociarse. Yo conozco un ejercicio muy bonito hacia Subachoque, de fincas ganaderas, lecheras grandes,
que mantienen buena cantidad de bosque de niebla y tienen entre ellos, que son varios propietarios, varias reservas de la sociedad civil. Y han estado súper juiciosos, les ha ido muy bien en producción y en conservación. De hecho, tenemos algunos que son estudiantes de doctorado aquí en la facultad. Entonces, yo creo que es algo de asociarse, ¿no? Uno puede comenzar a hacer la diferencia en su finca, pero ojalá tener como una especie de bola de nieve donde se pueda incrementar a nivel de paisaje. Sí, Nicolás, tú ahí mencionaste como unas dimensiones mínimas que son importantes para esas aproximaciones de conservación. ¿Cuál es como una unidad mínima? O sea, ¿qué área tendría yo que unir en una aproximación de estas para que sea una cosa que uno pueda decir que tiene un impacto sobre el ambiente? Porque tú mencionabas 1 km², me pareció en alguna parte del, digamos, ¿cuál es un área mínima para decir que uno puede, digamos, empezar a impactar no sé si es un ecosistema, un agroecosistema? ¿Qué tan pequeño puede ser el ejercicio, qué tan grande debe ser el ejercicio? No, pues esas eran las diapositivas que les mostraba de la pregunta de cuál es el tamaño biológico requerido para un paisaje. Estamos haciendo investigación en ecología del paisaje a una escala ecológica significativa. Ese tipo de preguntas llevamos apenas contestándolas 10 años. Solo pues, te pongo el ejemplo de mi tesista de doctorado, la que se graduó ahorita con polinización de culupa en el Huila. Lo que encontramos es que comienza a haber un efecto muy local de los vecinos. Por ejemplo, si hay café, si hay aguacate, por ejemplo, es positivo. Pero la medida en que solamente hay potreros en las fincas a 500 metros, a 2 kilómetros, es malo, digamos. Ya no hay muchos polinizadores porque no atraviesan tanto potrero. Yo creo que hay pues, mucho agroquímico, mucho sol, mucho calor. Y definitivamente se diluye el efecto estadístico a 3 kilómetros a la redonda. Esto pues para ese estudio puntual. Pero entonces es una línea de investigación muy bonita que nos da ese tipo de datos. Lo que necesitamos es hacer más estudios de ese estilo para poderlo contestar. Pero pues digamos en el caso este de los polinizadores de la gulupa, a 3 kilómetros ya no había ningún efecto si no había bosque. O sea, básicamente una finca que no tenga bosque a 3 kilómetros a la redonda, muy difícil que tenga alta diversidad de polinizadores. Sí, una cosa que me llamó la atención de tus datos en ese estudio es el rol de la abeja, que ha sido muy, muy promocionado, pero comparativamente con las demás especies, más bien es un polinizador pobre, ¿no? Es como la interpretación. Exacto. ¿O me equivoco? Es muy buen productor de miel, porque las abejas nativas no producen mucha miel, pero es muy mal polinizador y muy mal dispersor del polen, pues porque en su cuerpo no lo lleva. No les hablé mucho más del estudio, pero también medimos rasgos. Y pues Ángel estuvo mirando con microscopio la longitud de los vellos y la densidad de vellos por individuo. Y pues lo que nos ayuda a explicar mucho más esto es la densidad de vellitos nos ayuda a tener más granos de polen. Y lo que tiene esta abeja exótica es que no tiene casi pelitos, por eso no se le pega. Y tener las abejas en un ecosistema genera una competencia que puede, digamos, disminuir los demás polinizadores. Sí, porque finalmente solo por saturación, o sea, por su gran abundancia, ya pues pensemos en competencia por hábitat, por alimento, pues no le está dejando, digamos, comida a las otras que sí llegarían a la flor. Se les pega todo el polen y cuando vayan a comer a otro, pues polinizan. Entonces yo creo que si hay un efecto ahí, creo pues hay, de hecho en la Nacional está una de las expertas mundiales que se llama Guillermo Arnates y ella ha publicado un montón sobre el tema. Yo no soy muy experto en insectos, pero pues me gustó mucho este resultado de Ángela en donde pues mostramos con datos que pues no, es muy mal dispersor de polen. No sé si Alejandro quiera hacer algún comentario, alguna pregunta.
O no sé, en otras sesiones hemos tenido de pronto preguntas vía directo con vos, con viva voz. No sé si Santiago, si tenemos la posibilidad en esta sesión. Entonces, Alejandro. Gracias, doctor Arguello. Sí, primero que todo, felicitarlo, Nicolás o doctor Urbina. Me gusta decirle a doctor Urbina porque a su papá, no sé, yo lo tenía en altísima estima. Entonces, déjeme decirle a doctor Urbina. Entonces, doctor Urbina, muy buena la presentación, muy estructurada, lo felicito realmente. Veo que en la primera parte, a mí me llamó mucho la atención que usted hacía, digamos, unos modelos o presentaba unos modelos en los cuales pues básicamente se miraba el tema de la degradación y ustedes lo proyectaban a 2100, algo así. No sé, es una pregunta más científica que otra cosa, tal vez, en el sentido de que cuando escucho, por ejemplo, al doctor Carolla decir, ok, para mí me da por sentado que no debemos ampliar la frontera agrícola. Yo creo que expresa bien el sentimiento que muchas personas tienen de la frontera agrícola y el nivel de deforestación que tenemos actualmente. Pero también queda un poquito haciendo abogado del diablo en esos modelos. No sé si alguien lo ha hecho o usted conoce o hay alguna propuesta para hacerlos. ¿Cuál debió ser, si se puede decir, el nivel o si existe algún nivel de deforestación máximo permitido? ¿Cuál debió haber sido? ¿Sí? O sea, porque uno dice, ok, ya no se debe ampliar más. Ok, ¿por qué? Porque nos parece mucho. ¿Por qué nos parece mucho? No sé si hay, desde el punto de vista científico, algún respaldo de eso. Pero entonces, de pronto la posición es, no solamente no hay que deforestar más, sino hay que reforestar mucho más. ¿Cuánto entonces hay que reforestar? ¿Por qué mucho es deforestar? ¿Por qué mucho es la deforestación actualmente? No sé si me lleva, si le llega el mensaje. Es científicamente hablando, alguien ha hecho un modelo que diga, ok, no hubiéramos hecho eso sino hasta tal punto, porque los indicadores tales, tales y tales nos están diciendo que definitivamente era el punto óptimo, ecológicamente hablando. Sí, pues en las últimas diapositivas que les mostraba justamente, pues hay un debate actual desde la ecología del paisaje de, como decimos en México, qué tanto es tantito. Y pues digamos, desde el punto de vista de polinización, este Luca Garibaldi, que colaboramos con él en Argentina, él trabaja en polinización, él propone que esos paisajes funcionales pueden tener 20% de ecosistema nativo remanente. Pero ha habido, de hecho, si no ve luego las respuestas, hay un debate grande. Porque en el otro artículo que les mostraba, en el que se mostraban cuatro soluciones, se hablaba de un 40% de bosque remanente, donde un 10% debía ser un parche de bosque grandotote, que tuviera especies de interior, y otro 30% regadito en parchecitos, en corredores, en cercas vivas, como más disperso. Y era justo como esa armonización de el land sharing y el land sparing, ¿sí? Por ahí va como el debate, pero esto que tú preguntas es algo que está publicado hace 4 años y el debate está todavía muy, muy en caliente, digamos. Nos faltan más estudios de campo, pero pues yo diría que con 30%, 40% de bosque nativo remanente, pues ya habría oportunidades. Ahí la pregunta del millón es, pero si yo les conté al principio de la charla que del bosque seco nos queda 8%, pues hay muchos paisajes que no tienen ni siquiera un 2 o un 5, y ahí es donde toca comenzar a ver un poco más otras oportunidades de heterogeneidad, que no sea solamente el potrero completo sin árboles, que haya cercas vivas, que haya árboles inmersos, agroforestales, que no van a cumplir la misma función de un bosque nativo, pero nos ayuda un poquito a generar sombra, humedad y como corredores para algunas especies. Nicolás, qué pena una pregunta sobre un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Tú hiciste mucho énfasis en el bosque, digamos, pero el énfasis que hay sobre los ecosistemas naturales, muy poco se hace sobre lo que son sabanas, etcétera. Nuestras sabanas, pues han ido siendo colonizadas por la agricultura y es como la frontera agrícola no declarada. Digamos, ¿qué opinión tienes tú sobre esos ecosistemas de sabanas?
que aquí tenemos pues los llanos orientales y unas sabanas al norte, en la costa, en Sucre y Cesar. ¿Eso qué tan, digamos, qué tan críticas son para la diversidad y qué tanto deberíamos poner atención en su conservación? Porque nadie habla, todo el mundo habla de los bosques, ¿sí? Y se mide la deforestación y se mide, pero nadie mide los cambios sobre el ecosistema de sabanas. ¿Qué tan grave es eso? Porque es donde uno ve que la frontera agrícola está creciendo a una velocidad mucho mayor que los bosques. Pues eso es un problema que tenemos y es que, pues, justamente con mucho de este cuerpo teórico que les conté hoy y bajo ese precepto de que los bosques son buenos, entonces algunos productores y palmicultores han dicho, ah, pues como el bosque es bueno, voy a poner bosques en la Orinoquía. Y entonces se han ido incluso cogiendo nuestras palabras para ponerlas allá. Pero resulta que hay algo de lo que no se habla mucho y también yo no lo hablé hoy, que se llama la aforestación. Y es el hecho de meter árboles en una sabana natural. Las especies de sabana, pues es justo al revés de lo que les conté. No están acostumbradas a la humedad, ni están acostumbradas a una temperatura más estable o más fría, a la sombra. Y cuando les ponen un bosque plantado, pues no es su hábitat. Entonces, ahí hay una afectación. En Colombia las sabanas no se han estudiado tanto. El Instituto Alexander von Humboldt tiene un par de libros. Hace poquito con unos colegas sacamos un volumen especial en una revista de la editorial Frontiers sobre servicios ecosistémicos de la Orinoquía y ahí publicamos un artículo de especies invasoras. Entonces estábamos viendo como para 30 especies invasoras de la Orinoquía, cuáles eran sus distribuciones potenciales y qué ecosistemas podían ser más posiblemente invasibles. Pero cuando justamente estamos buscando literatura para soportar ese estudio, no hay casi nada. O sea, ha sido un ecosistema muy ignorado y por eso no conocemos tanto su funcionalidad. Pero sin lugar a dudas, pues el carbono en el suelo es importante. Pues fíjate, también hay mamíferos medianos importantes, muchas aves. Y lo que está pasando con las plantaciones forestales es que, por ejemplo, de palma africana, muchas llegan a la palma africana a comer. Y lo que me han contado amigos ornitólogos es que ahora tenemos un montón de aves obesas, porque no hacen mucho ejercicio y están es todo el tiempo forrajeando las semillitas. Y eso tampoco es saludable. O sea, está bien que haya comida, pero en exceso nos pasa como nuestro sedentarismo comiendo hamburguesa y viendo Netflix. Entonces, falta mucha investigación para poder dar como buenas recomendaciones y defender adecuadamente la Orinoquía desde sus servicios ecosistémicos, desde sus aporte al ecosistema. Sí, porque nuevamente a mí me parece que es ignorada un poco, sí, desde el punto de vista de los ecologistas y obviamente de quienes deben preocuparse por esos ecosistemas. Bueno, no sé, Alejandro, ¿alguna otra inquietud, comentario? Sí, aquí hay otra pregunta que nos envían, se la leo, Nicolás. ¿Considera que si únicamente los cambios que plantea se hicieran a nivel de las más grandes empresas multinacionales, el impacto sería lo suficientemente considerable o necesariamente es una cuestión que solo tendrá efecto si se hace en escala de cada país, según la escala de cada país? Pues creo que nos pasa lo mismo pues, a la pregunta de la Amazonía. Pues, o sea, hay que tener impacto a diferentes escalas y pues las intervenciones normalmente se hacen a escala local, pero en la medida en que se suman iniciativas locales, pues ya se comienzan a volver a nivel de paisaje y ya podemos tener pues, efectos regionales. Pero pues hay que comenzar por lo local. Yo creo que esto tiene que ser una mirada de abajo para arriba y no solo de estos acuerdos internacionales de arriba para abajo. Es como mi perspectiva. Sí, por eso le comentaba lo de la pregunta. Es que me dejó sonando el 30%, el 30-40%. Tendríamos que más bien reforestar medio mundo. Más o menos. Además, porque más del 80% de los sitios en el planeta están a menos de 1 kilómetro de cualquier borde. En un estudio global de efectos de borde que hubo, y recuerden que los incendios llegan a 2 kilómetros.
Ya por ahí estamos ya... Estamos mal. Estamos bueno. mal. Pero pues yo siempre defiendo, mi tema favorito de investigación ha sido los efectos de Bohr desde hace 20 años, y pues yo siempre defiendo el hecho de poner algo que tenga estructura de dosel o por lo menos de sotobosque afuera de los bosques. Si es restauración nativa, mejor, pero si es agrosilvopastoril, también funciona para reducir degradación. Eso ya es un gran avance. Ahí les puse en el chat, yo no sé si lo que yo pongo en el chat se ve, pero el volumen sí. especial que les comento de la Orinoquía, les puse ahí el enlace, todos son de acceso abierto, todos los artículos. Listo, gracias. Bueno, yo no, de mi parte no tengo más inquietudes, o sea, Alejandro. No, creo que... parte no, pues quisiera realmente agradecerle a Nicolás la participación y pensando un poquito en el break, la verdad la presentación no es porque sea usted el hijo de profesor Urbina, sino que la verdad muy bueno, o sea, eso es un académico, ¿no? O sea, contextualiza muy bien, hace preguntas críticas concretas, propone de las diferentes ópticas y recursos que hay de la parte científica, abarca mucho el tema, es interdisciplinario, es un buen académico, pero entonces estaba pensando precisamente en el break y eso, y dije, pero es que usted también tenía ventaja, Nicolás. Es trampa, sí. Si su papá influenció en mí, influenció en más de un compañero mío, ya estamos viejos todos, imagínense lo que no hizo con ustedes desde que lo cogió desde pequeño. Entonces, pues lo felicito realmente como académico, le deseo realmente lo mejor y que tenga muchos éxitos y no, de verdad, su papá influenció mucho en la vida de muchos profesionales, en la mía, eternamente agradecidos y ojalá interactuemos en muchos más campos y en muchos más espacios como este, presenciales o virtuales, para hacer lo que su papá nos enseñó siempre, y la interacción y ver una forma más holística, tener un pensamiento muchísimo más holístico del que se tiene normalmente en la academia. Yo lo felicito nuevamente y mil gracias por aceptar la invitación y por participar en la cátedra. No, de nuevo muchísimas gracias al profesor Juan Carulla y Alejandro Cotes, pues yo los conozco a ustedes desde hace también rato, pues desde que iba a la facultad y me ponía a ir a molestar y pues ni sabían que trabajaban ustedes, pero pues totalmente abierto ahora a colaboración, si pues podemos intercambiar estudiantes o tener grupo de estudiantes que contesten bajo un mismo sitio diferentes perspectivas con diferentes miradas, preguntas diferentes, o sea, ahí se abre como una línea de colaboración muy bonita y muy interesante, no solo incluso conmigo, con la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Entonces, chévere que nos acerquemos pues, a ver qué, cómo colaboramos. Claro, para tener un pensamiento holístico, siempre nos decía su papá en las clases, yo me acuerdo ahí, y el holístico, ¿no? Eso está muy bien, lo felicito. Muchísimas gracias. Bueno, Nicolás, de mi parte también muchas gracias por la charla, la última, que creo que cierra muy bien esta cátedra. Porque recoge muchos de los elementos que ya habíamos dicho y pues que habíamos dicho, ¿no? Que nos trajeron varios conferencistas y además pues tienes una propuesta que es muy interesante. De mi parte, además de agradecerte, te voy a tomar la palabra de invitarte de pronto a colaborar con algunos proyectos. Entonces, ya estaré de pronto contactándote pronto. Y bueno, muchas gracias y nuevamente conocí a tu papá. No fui su estudiante. Por cosas de la vida, yo me fui antes de que llegara a estudiar con él. Pero sí fui colega de él. Sí, y una persona muy disciplinada. Y siempre muy propositiva. Digamos que esa característica la veo también en esta propuesta, ¿no? Te tomaste la tarea de traernos eso, preguntas, visiones de futuro, y te agradezco mucho esa propuesta pues, que traes, me pareció muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto.
Ok, Bueno. muchísimas gracias y no sé si hay mensajes. Yo creo que vamos a dejar por una asistencia por esta vez de doctor Carulla o quiere que lancemos la otra. No, está bien. Yo creo Tenemos que está bien. una y recordarles a los estudiantes que mañana tienen examen y que dentro de 8 días cerramos el curso. Esperemos que escuchando las mejores propuestas que ustedes tengan en nuestros pósteres. Por mí no es más, doctor Carulla, no sé. No, muchas gracias nuevamente a Nicolás y felicitaciones. Felicidades, Muy Nicolás. bien, pues muchas gracias de nuevo por la A invitación. su hermana. Chao.